Ya, vamos a partir un poquitito antes, ¿cierto? Para aquellas personas que por fortuna, por desgracia, le llegan los avisos de YouTube. Espero que estén muy bien, que están teniendo un buen fin de semana. En esta oportunidad vamos a hacer un directo que les había prometido para ayer, el cual por razones obvias no se hizo. La garganta estaba un poco gastada y quería hacer un video más corto que al final igual salió de una hora. Típicos problemas de YouTube. Vamos a analizar el discurso de Crespo, que estuvo ahí en Sin Filtros. Probablemente la otra semana también haga uno en torno a esa entrevista que dio en el Nacional Libertario, para hacer una comparación entre él y lo que hizo Normie respecto a lo que pasó en el 2019. Sería interesante el ejercicio. Ahí está, en veremos. Pero el día de hoy vamos a analizar lo que dijo en Sin Filtros y el impacto que tiene. Yo lo he dicho varias veces, esto en gran medida se debe al efecto Lobayedor, que hace que todo el mundo se vuelva avasadísimo, ¿cierto? Y empiece a pedir militares para ayer. Pero por otro lado, también nos sirve para evidenciar esta enorme grieta que se generó entre las personas de bien y la gente de izquierda. Aquí queda en evidencia totalmente en este programa. Y lo segundo es que nos demuestra. Está el típico meme, ¿cierto? Militar a la calle, carabinero, haga algo, ¿cachai? O que alguien haga algo como si fuera tan fácil mandar a sacrificar personas. Porque cuando uno manda carabineros, militares, pedidos, lo que sea, lo está mandando a alguno de ellos a morir, ¿cachai? Como si fuera tan fácil hacer eso, sobre todo cuando como sociedad chilena somos unos desagradecidos. Ya pasó con los de Punta Peuco, ya pasó, cierto, con todos esos militares que se la jugaron durante tantos años, y ahora con lo que pasó en el 2019 con Carabineros, los cuales hasta el día de hoy están siendo perseguidos. Aquí con Crespo nos damos cuenta de esta grieta. Como que Chile está quemando sus fusibles, está quemando todas sus protecciones, y esto lo decía. Esto creo que lo decía Vanessa Kaiser o u otra persona, no me acuerdo, que escucho muchos videos generalmente, que si no sale una persona realmente basada, si no sale una Matei, por ejemplo, el riesgo de que nos destruyan el país es altísimo. Y es altísimo porque esta confianza de carabineros en que van a ser protegidos al momento de actuar conforme a la ley ya no está. Y eso va a ser muy difícil de recuperar, sobre todo porque toda la gente que amaba la institución, que había puesto el pecho a las balas literalmente por la institución tantos años, se retiró, se dio de baja, está con licencia indefinida. Ahora solamente está llegando gente nueva, con otra mentalidad, una mentalidad mucho más woke y mucho menos años de servicio ni nada y mucho menos experiencia. Y con esas personas no se llega ni a la esquina, creo yo. Ahí hay que ver qué sucede. Aprovecho de saludar a la gente que se va sumando, al Yoji, Alan, Marjorie, Nomo, Guy e Infoguerra. Recuerden que todos pueden apoyar al canal a través de Flow, Super Chat, Super Sticker o haciéndose miembros tanto del canal como de Patreon. ¿Ya? Voy a estar pendiente ahí del Gmail por si quieren mandar algún mensaje por los Flow. En fin, partimos porque este video va a ser un poco largo. Euge Poy, para buscar a mi invitado. Estamos listos. Ya lo dije, ya vamos a hablar de Lisa Loncón, vamos a hablar de también crimen que está sucediendo en Chile. Está junto a nosotros, lo pidieron a través de distintas redes sociales. Claudio Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches. Teniente Coronel de Carabineros en Retiro. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias. Aquí estás con tu libro, ¿no? Este fue el libro Sí, la polémica. La polémica del libro G3, Honor y Traición. Trata. Dicho sea de paso, ese G3 Honor y Traición, creo que está agotado. No están dando nada todas las editoriales para poder imprimir tantos libros como se están vendiendo. Es impresionante el éxito que ha tenido este libro y me parece fabuloso, porque es necesario que la gente vea este lado de la historia. Trataste de hacer una firma de autógrafo para que se acerquen los lectores y al principio se te funado y después lo pudieron hacer de nuevo, ¿no? La verdad es que el libro se lanzó el 22 de marzo. Y a todo esto aquí dicen que Crespo podría ser reclutado para el partido Jóvenes Kaiser. Ahí hay que ver, porque Crespo creo que está empezando su propia iniciativa de partido que se llama Alternativa por Chile. Yo ya dije ya en su momento que Alternativa por Chile no me parecía buen nombre, porque fácilmente lo pueden mezclar con Alternativa por Alemania. Ustedes saben que son re malitos acá en Chile para nazificar en los partidos de derecha. Perdón, 22, claro, justo. No. Y quisimos hacer una firma porque mucha gente lo pidió en una librería en la Antártica, del MUT. Y se publicó, la editorial lo publicó en redes sociales y resulta que empezaron la funa y después la amenaza. Por lo tanto, la librería tuvo que suspender el evento porque ellos estaban en problemas que iban a una turba a atacarlo. Entonces les dio miedo y suspendimos el evento porque fue amenazado. Después a mí me llegaron miles de ¿Y las mensajes. amenazas por qué eran y por qué te estaban funando? Porque, bueno, yo, la gente no me conoce, yo fui carabinero, ¿no es cierto? Yo estoy imputado por la fiscalía, me persigue por tres casos. ¿Cuáles son? Bueno, el primero, el más conocido por la gente, el caso de Gustavo Gatica, que durante este golpe de Estado, insurrección, o lo llaman de izquierda como estallido social, yo era Qué bueno que lo deje claro, golpe de Estado, después insurrección y después, como le dice la izquierda, estallido social. Faltó que le dijera estallido social para que el nivel de basadez rompiera el basadómetro.
Muy bien, golpe de estado, insurrección, estallido social. En ese orden, muy bien. Este coronel de Fuerzas Especiales, ¿eh? En Santiago, y me tocó ver todo lo que era el conflicto, lo que ocurrió en esta crisis en la Plaza Italia. Me tocó defender la moneda cuando llegaron a tomarse la moneda. Entonces, dentro de esta jornada resultaron muchos carabineros heridos, más de 5.000. 5.000, po, 5.000, ¿cachai? Y cuando uno vea la cantidad de personas lastimadas de los primates de línea, eran como 4.000. En otras palabras, los carabineros fueron muchos más los que fueron lastimados y con heridas graves. Algunas personas perdieron extremidades, ¿sí? Ojo ahí. Categorías graves, con quemaduras, sin ojo, heridos a bala, etcétera. Y también resultaron heridos del otro lado. Y todos los heridos del otro lado nos culparon a nosotros los carabineros. Yo creo que somos los más afectados de la crisis social. Porque hasta el día... Aquí dice Kandal Laft. Hola Anónimo, hola, creo que eres nuevo en el canal, no te había visto y gracias por hacerte miembro del canal. Tiene que haber sido ayer porque no te había visto antes. Bienvenido. El día de hoy, la gente no lo conoce muy bien, pero hasta el día de hoy nos persiguen, o sea, hay más de 160 carabineros procesados y varios ya condenados en la cárcel. 160 procesados y eso, toda esa gente procesada tiene que estar pagando a sus abogados de su bolsillo, mientras todo lo que es el aparataje público utiliza abogado al por mayor pagado por todos nosotros para meterlos presos. Fabuloso. Por supuesto que eso genera ronchas, porque empieza a generar odio en las personas que participan en esta institución y obviamente hace que no quieran mojarse el potito después cuando no ocurra una tragedia como la que pasó en 2019. ¿Y qué sientes tú hoy en día viviendo esto con este cambio de política, con el nuevo gobierno, el gobierno que antes atacaba a Carabineros, ahora el gobierno al lado de Carabineros, un poquito como esta vuelta? Es controversial y da un poco de risa y rabia, porque el gobierno que está actualmente en el poder, ¿no es cierto? En esa época, 2019, cuando estaba el Piñera en el gobierno, lo atacaron hasta el cansancio. Y tenían dos estrategias, o tenían, más que estrategias, tenían dos fines. Y yo lo publico, o sea, lo digo muy bien en el libro. El primero era derrocar al gobierno electo, democráticamente. Sacar a Piñera. Lo intentaron. Querían hacer lo mismo que pasó allá en Brasil con Dilma Rousseff. Intentaron por todos los medios lograr eso dos veces. Dos veces. Y estuvieron bastante cerca de lograrlo. Algo del poder. Ese era el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que lo repitieron hasta el cansancio, era refundar a Carabineros. De hecho, todo el mundo veía eso como lo decían, hay que refundar y todo, tenían una... Refundarlos para convertirlo en una organización política muy parecida a la PDI, ¿sí? En otras palabras, sin deber de proteger a la nación, sino que deber de proteger a los políticos de turno. Un minuto de pantalla lo decían. ¿Pero qué hizo el gobierno hoy día? Apoyamos a Carabineros. ¿Y qué hizo los alcaldes que están en campaña? Dicho sea de paso, eso con Hermosilla quedó de manifiesto, que es así. Cuando el director está ahí por cuteo político, con injerencia directa a Hermosilla, ahí tú te das cuenta de cómo la política se mete en esa institución, ¿sí? Por las elecciones, sí. No, pongamos militares, pongamos Carabineros, más dotación, en Valparaíso, Charp, que es un chiste ese tipo. En el estallido social decía que el que no salta es Paco. Y hoy día... Y recuerdan que en Valparaíso, sobre todo, estaban prohibiendo usar hasta los carros lanzagua, pues imagínate. Es demasiado nazi, fascista, utilizar un carro lanzagua contra personas que te tiran molotov, piedra y incluso te disparan. ¿Qué necesitas? Más Carabineros, justamente. Oye, Claudio, ¿en qué situación judicial estás ahora tú? Mira, yo tengo, como te dije, tres casos que me investiga la fiscalía. La fiscal a cargo es la fiscal Jimena Chong, que es la que tiene a cargo los casos judiciales en mi contra. Yo estoy en un juicio actualmente por un hecho ocurrido el jueves del Día del Combatiente, pero el 2018, donde me tocó asistir ahí en la población de La Vincoya, en Puchurada. Unos tipos trataron de sacar la municipalidad, lo sacaron la municipalidad. De hecho, yo fui el primero en llegar y se produjo un enfrentamiento, a mí me dispararon. Yo hice uso de la escopeta y herí una persona. Entonces... ¿Esa persona que heriste fue...? Una persona X, no fue... Una persona X que estaba a varios metros que ni siquiera podía ver, por lo que tengo entendido. Y este caso se investigó, la fiscalía llegó a la conclusión que no había responsabilidad para mí, pero después del estallido social, o crisis social, como lo ve, retomaron el caso, lo revivieron, y pusieron una querella y me imputaron este delito. ¿Y en el caso de Gustavo Gatica? Ese caso, a fin de este mes debería ser la audiencia de preparación de juicio oral. Y el juicio oral debería ser, yo creo que a fin de año más o menos. Pero va a ser juicio de Gustavo Gatica. Aquí, como dice Claudio, la misma Catalina Pérez en un video decía porque a Piñera lo salvó la pandemia. Y todos sabemos que el hecho de que nos cerraran a todos fue precisamente por miedo a que siguiera la insurrección en las calles. Todos sabemos eso. Del golpe y el derrocamiento. Ahí vimos que pedir a cambio la constitución. Por supuesto. Recuerdan que la paz y la nueva constitución fue antes de que viniese toda esta cosa del COVID y nos encerraran a todos, ¿sí? La izquierda estaba esperando la excusa para que institucionalmente nos prohibiesen salir a todos, nos dejasen salir a la calle a todos nosotros, ¿cachai? Y guardar a los estudiantes, principalmente los estudiantes son los que más dejan la escoba.
Claudio, te quiero invitar para que vayamos acá y compartamos con los invitados que tengo el día de hoy en Sin Filtro. Claudio Crespo junto a nosotros. ¿Qué quiere decir G3? Acierto, Claudio. G3, ¿qué significa G3? G3 significa, es la sigla que yo ocupaba en Fuerzas Especiales. G3 significa Gama 3. Y Gama 3 se supone, o sea, es el comandante de los servicios en la ¿cómo se llama? En la prefectura. Juan Pablo, voy a abrir la conversación para todos. Pancho Rego. Claudio, a ver, primero buenas noches, compadre. Hola, buenas noches. Te he seguido varias entrevistas en medios de comunicación alternativos que han seguido mucho el caso del lanzamiento del libro, la funda por parte de la izquierda, los intentos de amenaza, la cancelación del evento y básicamente un libro que es éxito total en venta. Sí. Entonces, parece que algo sirvió. Sí. Tú en todas tus entrevistas siempre recalcas un punto en particular, que en el estallido, golpe al Estado, golpe de Estado no tradicional, golpe de Estado de plano, revolución, revuelta, pon el nombre que queráis, hubo una participación en particular del Partido Comunista en articular una serie de mentiras en contra de Carabineros. ¿Cuáles? Bueno, esto comienza el 18 de octubre. Buena la pregunta, en todo caso. Y al día siguiente ya tuvimos mentira. La primera mentira que yo me acuerdo que a mí me costó casi la vida, por eso, lo digo abiertamente, fue cuando varios del Partido Comunista como Carmen Hertz, Beatriz Sánchez y otros más dijeron que en el metro de Estación Maquedano nosotros torturamos. Centro tortura. Un centro de tortura y pusieron la palabra prisioneros. Los carabineros están torturando a los prisioneros en el metro de Estación Maquedano. Lo dijo la ministra Caviejo cuando era diputada, que habían encontrado amarras plásticas que ocupan los militares. Entonces eso fue gravísimo. Y fíjate que yo lo escribo muy bien en el libro, para que la gente lo lea, porque yo quiero que este libro lo lea de forma transversal, tanto izquierda como derecha, para que se entere lo que vive un carabinero en la calle que está enfrentando estas situaciones de crisis. Fíjate que como esto fue un revuelo, cuando todo el Congreso decía, no, ¿cómo torturan? Estamos volviendo a la dictadura militar. Con esa... y ojo que aquí dice lo de la estación Baquedana, pero había otra que yo todavía me acuerdo, que decían que estaban disparando a las civiles desde los helicópteros, ¿ya? Estaban desde el helicóptero los carabineros disparándole a los civiles, porque sí, ¿cachai? Porque somos malos, malísimos, y vamos a matar a todo el mundo. Y de verdad hubo gente que se creyó esa estupidez, y la repitió mucho tiempo. Y lo del centro de tortura también, pues, obvio. Pero lo disparando el helicóptero, te pasaste. Hay detenidos desaparecidos, ¿eh? No, sí, fue brutal ese tiempo. Ahora llega a ser tragicómico el nivel de estupideces que decían, pero en ese momento, imagínate. Ese tipo de conductas, vamos a quemar el metro de Estación Baquedano. Y en el metro en ese tiempo funcionaba una comisaría de carabineros, la 60. Entonces a mí me disponen, yo era, como dice el libro, G3 o Gama 3, de los servicios a cargo de este operativo, me mandan allá a proteger la estación. Y fue un día, pero terrible, terrible. Los tipos querían entrar a toda costa. Yo tenía 30 carabineros contra, me atrevería a decir, 30.000 tipos por todos lados. Yo pedí permiso a mis superiores por radio para retirarme de ahí, porque yo vi en riesgo la vida de todos mis carabineros y la mía, obviamente. No, mantenga, porque si usted se retira van a quemar el metro. Me quedé aguantando, soportando. Estuve horas ahí por las denuncias de estas personas. Y ¿sabes lo que a mí más me molesta? Es que cuando se sabe la verdad, nadie dice, ¿sabes qué? Nos equivocamos. O lo otro, la justicia. Porque levantar falsos testimonios... No solamente no les pasa nada, sino que les premian con cargo en el oficialismo. Sí, son gobierno ahora, por todas estas tonterías que hicieron. Que incurren en manifestaciones de esta naturaleza, también debería perseguirlos. Eso comenzó con esa forma. Y el mismo Gabriel Boric, que va a ser pagado de por vida por este chistecito que se mandó en 2019. Como vamos en fiesta, en matinales, en los medios de prensa, etc. Después, los más notorios, en una oportunidad justo iba pasando las diputadas Cariolas con Vallejo y un pobre observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del INDH, fue herido por carabineros con un escopetazo. Y le hicieron un torniquete, salió en la televisión, etc., para que no se desangrara. Y después cuando justo llegan estas dos diputadas, dice, sí, le dispararon aquí a un observador de derechos humanos, él estaba haciendo su trabajo, etc. Y ella exhibe un perdigón de acero, que era, obviamente nosotros no ocupamos perdigones de acero, de metal. Y le preguntan a este observador, oiga, ¿qué le pasó? No, me pegaron, pero no, me atravesó el pantalón. Dice, un tongazo que quedó ahí grabado, y hicieron el ridículo. Y había otra de una persona que estaba como con silla de ruedas, no me acuerdo, pero se filmó en el momento en el que estaban preparando el tongo. Se filmó justo en el momento en el que estaban preparando a la actriz, creo que era una actriz, para hacer el tongo este de, oh, pobrecita persona en silla de ruedas que está siendo atacada por los malos malísimos. Y hubo otro tongo importante en el cual habían unos carabineros pegándole a un viejito. Pobre viejito, ¿cierto? Y después mostraron tres doritos antes y mostraron ese viejito llegando con una patada voladora a una mujer carabinero, ¿sí? En otras palabras, claro, todas las feministas que después decían puta paraca, pero nunca paca, estaban celebrando, ¿cierto? Que le hayan pegado una patada voladora a una mujer, fabuloso. Mira, hay una serie de estas funas que nos hicieron, porque nosotros, yo estaba todo el día en la calle.
Y cuando yo prendía la televisión, escuchaba por el teléfono alguna cosa, eran puros ataques a carabineros. Ataques. O sea, ellos querían destruirnos a toda costa. Y lo único que hacíamos nosotros, los carabineros, era proteger a los ciudadanos, porque esta cuestión era terrible. Marco Antonio, ¿tú quieres preguntarle algo? Sí, yo te quiero preguntar algo, porque yo te escucho y llego a la conclusión de que desde el estallido del año 2019 hasta ahora, en el caso personal tuyo y muchos otros de tus colegas probablemente vuelven a estar en una situación de politización. Entre el año 90 y el 2019... No sé qué tan político sea el hecho de que le hayan sacado la cresta a carabineros con piedrazos, con molotov. Todavía me acuerdo lo que pasó en la tercera región, si no mal recuerdo, que uno de estos camiones de carabineros está haciendo... un vehículo de carabineros fue incendiado con molotov, por supuesto, con los carabineros dentro. Y toda la gente festejando, porque estas personas lo estaban esperando afuera del vehículo, con palos, con piedras, con armas. Entonces los tipos salían, los mataban, se quedaban, se morían. Y toda la gente que veía eso celebrándolo como, oh, qué bacán lo que está pasando. Uno menos, ¿cachai? Impresionante lo que se vio en esos tiempos. Y acá, no, esto fue, ustedes están haciendo de esto algo político. Pero si los que lo politizaron no fueron ellos, pues fueron los mismos de izquierda. Hasta el día de hoy lo hacen. Y ahora se le da las manos cuando alguien da su versión de cómo fueron atacados sistemáticamente, porque eso sí que fue sistemático, durante todos esos meses. Carabineros, que es además el tiempo en que todos tus superiores desarrollaron y desarrollaron su carrera profesional. Y sí, pues aquí dice Mestizo, esa de la silla de ruedas, después la filmaron parándose de la silla de ruedas después del tongo. Sí, pues por eso te digo que la pillaron infraganti haciendo el tongo, ¿cachai? Mientras se acomodaba y luego cuando se paraba. Fue muy... esa cuestión ya era como ya absurdo, po. Y todo esto del oficialismo ahora prestándose para eso. Carabineros comenzó a lograr despegarse del rol que le tocó jugar en dictadura, que es lamentable, que ahí está la historia de Chile y que tenemos que dejar atrás y no podemos volver a repetir. No hay que dejar atrás esa historia porque es historia reciente, y bajo esa historia reciente se puede sacar conclusiones importantes con los que están ahora en el gobierno. ¿Ya? No es una discusión bizantina, como decían durante la semana. No es bizantino, es reciente, es contemporáneo, es coyuntural. El efecto de eso, de lo que pasó el 2019, 2020, 2021, es lo que estamos sufriendo ahora en este gobierno. ¿Sí? No hay este descalabro, no hay esta destrucción de la fe en las instituciones, no hay todo este avance del narco, toda esta violencia que hay en las calles, si es que no hubiese ocurrido lo del 2019. Es consecuencia del 2019, y por eso hay que entender lo que pasó en el 2019 bien, con sus luces y sombras. Pero yo siento que hay un retroceso. Pero rápidamente, desde el año 2019, hoy uno mira las encuestas, la gente no solo pide, los alcaldes piden más carabineros, sino que la gente... Los mismos alcaldes de izquierda que pedían refundar carabineros y que se murieran todos los carabineros, esos mismos. Pide militares, mayoritariamente, ojalá a cargo del orden público. ¿Cuál es tu...? Los mismos que pedían que todos los militares fueran a Punta Peuco, ¿cierto? Y cerrar Punta Peuco para que los pusieran en cárceles generales, a pesar de que son abuelitos de más de 80 años algunas. ¿Tu visión del futuro de carabineros en Chile, de la seguridad respecto a la complementariedad con militares, y si tú crees que podremos volver en el corto plazo a que carabineros vuelva a ser una institución respetada por todos, profesional, con criterio? No, si el problema no es que sea respetado o no, el problema es si los carabineros quieren seguir mojándose el potito por una institución que no es defendida cuando corresponde. Lo mismo que pasó con los militares, insisto. Y aquí dice Claudio, lo mismo hicieron con los civiles, el derecho a circular libremente por las calles con el famoso Baila Pasa, al más puro estilo fascismo nazi. Totalmente, eso según ellos también es político, andarse quejando de eso. Que sea no deliberante, que no tengas que estar aquí tú sentado haciendo crítica a actores políticos que finalmente no le compete un carabinero, porque debe ser finalmente de todos los chilenos. Y aquí hablan del Matapaco, lo más importante de esa época fue el perro Matapaco, y como lo hicieron como un altar al perro Matapaco. Y más lo que se quejaban cuando le tocaban su pobre altar asqueroso del perro Matapaco, y al mismo tiempo atacaban, vandalizaban la estatua de Baquedano hasta que la sacaron, junto con la tumba del soldado desconocido. O sea, una cosa que ningún país se tolera, a estar atacando la tumba del soldado desconocido, acá se hacía a vista de paciencia a todo. Y en vez de defender ese lugar como corresponde, prefirieron sacarlo de ahí. ¿Sí? Ese es el nivel de país que tenemos. Mira, la verdad es que todo el mundo pide seguridad. La seguridad es el problema principal de los ciudadanos chilenos. Hoy día lo vemos con asombro, como todos los días nos enteramos un cuerpo descuartizado, uno sin cabeza, una pierna apareció en Padre Gustavo, en Maipú apareció una muñeca, una mano, no sé. Entonces, nos tiene muy preocupados. Y yo veo, según mi perspectiva, yo fui carabinero 27 años, llegué al grado teniente coronel. Entonces yo entré en los años 90, carabinero, y era otra realidad chilena. Yo lo que veo hoy día es que tenemos dos factores importantísimos en el alza tan exponencial de la criminalidad. Uno es que las fronteras siguen abiertas.
y entra Pedro, Juan y Diego por pasos no habilitados o irregulares, donde entran delincuentes. Dicho sea paso, que en ese tiempo también está todo este discurso de que la zanja es nazi, recuerden, es malo estar pidiendo el carnet a las personas, que nadie es ilegal, todas las personas son libres de transitar, y cualquier persona como Johanne o como yo, como cualquiera que decía que estamos importando delincuencia, estamos importando pobreza, y cuando hay pobreza y no hay forma de salir de la pobreza, la única forma es meterse a la droga o meterse a empezar a delinquir, cuando decíamos eso, no, ultrafascista, ¿cómo se te ocurre? Y ahora toda la gente pidiendo zanja, valla eléctrica, cocodrilo, como mínimo, para empezar a hablar. Porque si alguien viene a hacer su vida a Chile y viene a hacer a buscar un mejor lugar para vivir y trabajar con su familia, entre por un paso habilitado, regístrese como corresponde y trate de hacer una vida normal acá. Pero la gente ingresa por pasos irregulares, vienen la gran parte de ellos a delinquir. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto es súper grave, y yo siempre lo he dicho y lo recalco hoy día. ¿Sabe a qué le tienen miedo los carabineros hoy día? No los delincuentes. ¿A quién? A la justicia. Carabinero tiene miedo a la justicia porque los carabineros... Bueno, esto es sumamente comprensible porque el carabinero va, arriesga el cuello y después llega con el compadre, ¿cierto? Ahí lo detienen y ¿qué hace el Poder Judicial? Lo suelta inmediatamente. Inmediatamente, o sea, no alcanzó a matar a nadie, listo, libre. Y vuelve a hacer lo suyo. Por supuesto que no vale la pena arriesgarse por algo así, porque si llega a hacerle algo el carabinero, el pobre delincuente contribuyente, como dice Piñera en el chiste de Kramer, cuando pasa eso, el que va preso es el carabinero por 12 años. Crespo, tengo entendido que está arriesgando 12 años de prisión, imagínate. Carabineros que están en situación activa y que hacen servicio en la calle, yo converso con muchos de ellos, tengo compañeros que son coroneles, tengo gente que trabajó conmigo como subalternos, dicen, no, mi comandante, porque yo miro para atrás a la época de nosotros cuando estábamos luchando por el país, el presidente Piñera, que en paz descanse, lo dijo, esto fue un golpe de Estado. Nosotros nos sacamos la cresta. Bueno, para decir que fue un golpe de Estado se demoró, ¿cuánto? ¿4 años? 4 años, menos mal que lo dijo antes de que fallara el helicóptero, si no se hubiese ido a la tumba sin decir que había sido un golpe de Estado no convencional. Casi se va a la tumba sin decir ese detallito. Hizo la justicia, nos persiguió, entonces la gente hoy día activa dice, no, yo cuando me llaman por Senco, por una radio, por un comunicado, hago la vuelta larga. Si tú te fijas hoy día, yo siempre hago programas, o sea, me invitan y converso con mucha gente. Dice, oiga, carabinero, llamélo a un restre y se demoraron 20, 15, 30 minutos en llegar. Y eso es una realidad actual, ¿sabes por qué? Porque el carabinero le tiene miedo a la justicia, porque... Él sabe, ellos saben que si llegan a enfrentarse a un delincuente, ha ocurrido así, pero llegan a enfrentarse a un delincuente y justo el delincuente, el arma o era un menor de edad, o el arma era de mentira, o no tenía arma. O era homosexual, después le aplican la ley Zamudio, como se te ocurre andar discriminando. Y menos mal que no se están aplicando esta RUF que proponía toda. Ahí sí que es imposible perdonarlo, ahí sí que no. Se va de encana, se va precioso inmediatamente. Primido, claro. No, no tenía arma, pero el carabinero vio que tenía un arma y le dispara. Viene la fiscalía, viene el INDH, viene el Consejo de Defensa del Estado. A mí, en mi caso, en los tres casos, o sea, en los dos casos que tengo juicio, el Consejo de Defensa del Estado me ha hecho pebre. El otro día, cuando fue una audiencia, 5 abogados llegaron del Consejo de Defensa del Estado. Cinco, ¿cachai? Y el abogado Crespo tiene que ser pagado de forma privada, imagínate, po. Cinco contra él, 5. Y pagado con la plata de todos nosotros. Mira lo que se gasta en la plata de los impuestos. Y aquí dice Remendo Sam, Claudio Crespo como oficial puede dar su opinión y no está deliberando, como dice después el diputado de izquierda, el ex diputado de izquierda. Los miembros de la Fuerza Armada y de Orden tienen su opinión, totalmente de acuerdo. Esa es una salida de. Esa es una calle salida de tarros que se pega uno de estos del panel de izquierda. Por supuesto que tiene razón ahí Remendo San. Pagados por todos nosotros, a mí, a mi juicio. 5 abogados. Entonces, yo digo, yo trabajaba para el Estado. Yo lo que ocupé, las herramientas que utilicé en la crisis social. Me lo entregó a mí, yo no lo compré en un kiosco ni en una armería, me lo entregó el Estado de Chile. ¿Saben cuál es el símil de esto? ¿Cuál es el símil? Y yo creo que esto lo comenté cuando era el 2019, yo creo que estoy casi seguro que lo comenté. Imagínense que cada vez que un médico está tratando de salvar a un paciente que llega baleado, que llega con una herida brutal, así que está en riesgo su vida, imagínense que cada vez que un médico no logra salvar al paciente y el paciente se le muere, sea condenado el médico por negligencia o sea detenido, ¿cachai? ¿Cómo se te ocurre ser cómplice de esta muerte? Por haber estado ahí cuando murió, ¿cachai? ¿Cuántos médicos estarían dispuestos a salvar personas si cada vez que un paciente muere, el médico se va preso? Ese es el símil. Imagínate cómo sería la medicina si cada vez que un paciente muere, porque no se puede salvar, el médico se va preso. Eso es, lo mismo pasa aquí con carabineros y todo esto que ocurre. Nadie saldría, po, nadie se inscribiría, nadie haría nada. Po. Que se mueran nomás, po. Lógico, si estoy arriesgando mi libertad por algo así, no tiene sentido. En fin. Entonces ahora dice, no, que usted dejó lesionado a una persona. Claro que hay lesionado. Por ejemplo, la escopeta, con esto cierro. La escopeta es un arma de contacto.
tú no podías parar al cielo, ni al piso, ni a las murallas, le dispara a la persona que te está atacando. Eran turbas de encapuchados, esta famosa primera línea. Uno tras otro, ataque, molotov, fuego artificiales, armas de fuego. Tenemos una carabinero que resultó herida con armas de fuego a las 7 de la tarde en Plaza Italia. Insisto, hubo una que perdió una pierna. Hubo una que perdió una pierna, imagínate. Imagínate lo que implica. Y eso nadie le llama la atención. Entonces, Juan Pablo. Gracias, Gonzalo. Buenas noches, Claudio. Hola, buenas noches. ¿Usted ha sido crítico de carabinero? Sí, pero en particular quiero aprovechar que estás acá, Claudio, y agradecerte tu presencia hoy día para... Primero comentarte algo, cuando te escucho, desde tu profunda reflexión y los hechos que ya te ha tocado vivir, me refuerza algo que yo he apoyado desde que asumió este gobierno. Yo soy partidario de este gobierno y eso lo he declarado siempre acá. Este compadre del 30% fiel, que pase lo que pasen, hagan lo que hagan, van y van a seguir apoyándolo, hasta siempre. Y me refiero en particular a la reforma profunda que requiere Carabineros de Chile. Y a seguir con la lecera. Forma que... requiere no solo de estructura, sino que de funcionamiento, una reforma de fondo. Y me gustaría, aprovechando que está acá, escucharte tu opinión, dado que tú estuviste en la institución, 27 años, en Carabineros, en la oficialidad, porque hay que reconocer que hay diferencias en Carabineros, en la suboficialidad y en la oficialidad. Tú lo debes conocer mucho más profundo, pero uno como ciudadano se da cuenta de eso, es notorio. ¿Tú crees que requiere, con todo lo que has vivido y con todo lo que te tocó trabajar en Carabineros, una reforma institucional profunda de Carabineros de Chile, Claudio? Mira, Carabineros es una prestigiosa institución. Es mirada a nivel internacional como una de las mejores policías, incluso del mundo. Claramente, Carabineros se tiene que ajustar a la realidad de la sociedad actual. Eso se da actualizando. Bueno, eso de ser una de las mejores instituciones del mundo era con los que estaban participando en la institución de Carabineros y que sentían orgullo por la institución. Pues después de lo que pasó, veamos cómo sigue la institución de Carabineros con los nuevos cadetes que se están metiendo. Que insisto, este es un símil a lo que pasó en el mundo de la educación. Los profesores perdieron su calidad porque no era atractivo ser profesor. No te generaba nada, ¿cachai? Solamente te generaba rabias, problemas, maltratos, robos, violencia, incluso asesinato, sobrecarga laboral. Por supuesto que no era atractivo para nadie hacerse profesor y empezaron ahí los vagones de cola a hacer carrera docente. Los que no le da el puntaje a la PSU, bueno, ya estoy un poco viejo, ya no se llama así, pero los que no le da el puntaje... Se iban y metían ahí con el puntaje que les da 400 puntos, 380 puntos en universidades privadas. Y con eso, por supuesto, la calidad de la educación se fue a la cresta, ¿sí? Por eso estamos como estamos en buena parte. Me imagino que con Carabineros y con la baja de los estándares para inscribirse en la institución de Carabineros, en el colegio Carabineros, está pasando lo mismo. Me imagino que va a ocurrir lo mismo de aquí a 15, 20 años. Después nos vamos a estar quejando, ¿qué pasó con Carabineros? Si antes era tan bacán, era tan interesante la institución, ¿por qué ahora actúan así? Porque ahora están todos corruptos, porque ahora están todos metidos con el narco, bueno, por eso. Porque están quitando los filtros, porque los incentivos para meterse en la institución ya no son los mismos, porque las familias de Carabineros ya no están diciéndole a sus hijos que sigan en la institución, defendiéndola, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que esto que estamos viendo nosotros ahora va a tener una proyección en el tiempo de 20, 15 o más años, ¿cachai? Vamos a ver qué pasa. Empezando año tras año. Yo me atrevo a decir, y digo con conocimiento de causa, yo fui casi 3 décadas... oficial de Carabineros, que Carabineros es una institución muy esencial del Estado, importante y una institución muy seria y que claramente, obviamente sus miembros han habido circunstancias que han deteriorado la imagen, pero la institución es una institución muy noble. Los carabineros arriesgan su vida día tras día y si uno va a lo que gana un carabinero en plata, en sueldo, versus lo que arriesga, es una diferencia abismal. O sea, disculpe que te interrumpa, precisamente con eso. Hay escándalos profundos, se han robado teletones, carabineros, y tú lo sabes perfectamente porque tú formaste parte. Sí. La pregunta cuando te la hago respecto de eso, de la reforma profunda... Y aquí dice, con lo que estás diciendo, validas que Carabineros no necesita reforma. No, lo que se necesita es mantener el estándar de inscripción alto, ¿sí? No bajarlo como lo hizo Gabriel Boric. Recuerda que para que aumentase la inscripción empezaban a permitir que personas... que tuviesen tatuajes, que tuviesen piercing, que tuviesen cualquier cosa que fácilmente puede ser reconocible, se inscribiesen. Y da igual la orientación, da igual todo, ¿cachai? Por supuesto que hay que quitar eso, se requiere excelencia en la institución de Carabineros. Esa medida que aplicaron desde Gabriel Boric y después, se tiene que eliminar, ¿sí? No reformar Carabineros, simplemente quitar esa tontera que hicieron. Incluye también eso, de la corrupción dentro de Carabineros. ¿Sí? ¿Tú te tocó ver esa corrupción? ¿Te tocó conocer a tu jefatura? ¿Tú tenías coroneles, generales adentro? ¿Qué tan fuerte es esa corrupción en Carabineros? Mira, la verdad es que el fraude que tú te refieres, que fue el fraude, fue terrible para nosotros. Fue terrible. Yo era mayor de Carabineros y cuando nos enteramos de esto fue una situación muy desgastante. La imagen institucional se fue
muy abajo. De hecho, la encuesta que siempre ha liderado Carabineros, de hecho, hoy día está en el 81%. Y a todo esto, eso de las platas, que generalmente con eso se agarran para ver esto de la refundación de Carabineros, todos los presupuestos, recuerden que vienen desde el Congreso. Entonces, el Congreso tiene que generar instrumentos de fiscalización superior, más allá de entregar la plata y listo, reparta. El problema está en que van, y esto se quejaba el otro día Johannes Kaiser cuando sale la carrera en el programa Sin Picarse, que cuando llega el momento de votar en la ley de presupuesto, no sale en qué se gastó el año anterior, si se gastó bien, hacia dónde va destinada cada peso, no sale, ¿cachai? Entonces votan a ciegas, y obviamente si no, no se puede. Imagínate una policía, que es la que controla, se supone hace eficacia a la ley y al derecho, esté en un 81%, o sea, la ciudadanía tiene credibilidad y confianza. Entonces, cuando tú cuentas lo del fraude, a todos nos golpeó muy fuerte. Carabineros se fue casi al nivel del Congreso Nacional, de los diputados, porque, o sea, de los congresistas, que siempre están abajo, digamos, no es que yo esté contra ustedes, es necesario una democracia. Y costó mucho levantarlo, porque después vinieron otros casos, como el de Catrillanca, que también dañó la imagen, después vino el caso de la Huracán, no sé si se recuerdan, de Yantúbulo y compañía. Entonces estábamos saliendo a flote, porque la ciudadanía confía mucho en sus carabineros, estábamos saliendo a flote y vino el 2019 con esta 18 de octubre, que ahí nos llevó a todos de nuevo a estar abajo, porque, insisto, la labor que hicimos fue fundamental. Mira, y quiero referirme un segundo. Recuerden ustedes cuando parte el estallido social, el presidente Piñera decreta estado de excepción constitucional y saca a la Fuerza Armada a controlar el orden junto con nosotros. Y no lo controlaron nada. Sacaron a las fuerzas de seguridad y orden y al ejército con las manos atadas, y se dio el caso incluso de que algunos de miembros del ejército les quitaban las armas de servicio, pues, con otro militar al lado, ¿cachai? O sea, lo mismo que pasó en Levallador, lo mismo que pasó esta semana en Levallador con una pistolita, ahí pasaba con armas, pero de militares, imagínate. Y aún así al tipo no la batían, no le hacían nada, imagínate. En cualquier otro país civilizado, esa persona queda como rayador, pues. No sé, impresionante el nivel de anomia que había en esos tiempos. Vamos, dale nomás. La izquierda se le fue, pero al cogote al presidente. Al cuello empezaron a hostigarlo. ¿Y qué decretó el presidente Piñera? De terminar con el estado de excepción. Nosotros los carabineros quedamos solos en la población, solos, y enfrentando una barbarie, pero es que, ¿sabes qué? Yo traté de reflejarlo lo más posible en ese libro. Día tras día, yo cuento ahí, desde el día 1, del 18 de octubre, hasta lo que yo estuve, que fue en enero, que fueron días terribles, trabajamos 18 horas, de repente se nos acabó todo lo que era disociados químicos, se terminó, porque nunca esperamos una guerra como esta, si esto fue una guerra. No habían guanacos, eran 6 lanzaguas, 6 en Santiago, 6. Y calmado, que se los prohibían, pues recuerda que no podían usarlo en toda la quinta región, gracias a los ingeniosos que teníamos acá, por acá, pues con Chalper y compañía en la cabeza. O sea, perdón, Chalper, se me confunde con Chalper. Suenan tan parecidos y actúan tan parecidos que a veces se me confunden. Operativo, y quedan 2 o 3 en la moneda, para proteger la moneda, y los otros combatiendo ahí en Plaza Italia, cuando llamaron a quemar el Costanera Center, porque lo llamaron a quemar todos los días, nosotros lo protegíamos. Cuando llamaron a quemar los canales de televisión, Carabineros de Fuerzas Especiales fue a los canales a proteger, para que venían turbas, querían entrar al Mega, a TVN, al Canal 13, y después los mismos canales de televisión nos hacían, pero nosotros era una cuestión de loco, entendido. Maca, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, contigo termino, Maquita. Sí, Y yo insisto, son los canales de televisión, son los principales, lejos los mayores responsables de todo lo que pasó. No solamente acá, sino que a nivel continental. Cuando uno veía las noticias de Colombia, en España, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en todos lados, incidentes, ¿cómo era? Marchas pacíficas con incidentes aislados mientras se estaban quemando literalmente los cascos históricos de las principales ciudades del continente entero. No, sí, la prensa se las mandó. Es impresionante lo que puede hacer la prensa internacional cuando se organiza. Esto es extremely dangerous for this democracy. Impresionante cómo se coordinaron, impresionante. Primero quiero agradecer la labor de Carabineros durante la Revolución de Octubre del 2019 y cómo, dentro de todo lo que podían, proteger a la ciudadanía y cómo siguen dando el combate a la delincuencia, que claramente el gobierno está escondiendo la cabeza y no es capaz de hacerse cargo de la crisis de seguridad. Y aquí dice, menos mal que no escucho ese canal donde está Chalper y Vidal. No tengo estómago, estaría con úlcera, man. Estaría igual que el Aje, que siempre se queja que tiene úlcera. Yo estaría igual, no sería capaz, de verdad, no, un superchat no vale estar disfrutando ese programa una o dos veces o tres veces para poder comentarlo con usted, porque recuerden que yo todas estas cosas, este análisis que hago, lo hago después de haber visto los programas por lo menos una, a veces dos, dependiendo de cuántos días han pasado desde que lo vi hasta que lo comento, ¿cachai? Entonces no, ni de broma haría análisis de ese programa con Chalper y Vidal, nica, prefiero escuchar a Vidal solo, que es desagradable y todo, pero al menos yo sé que es un adversario, a escuchar a Chalper o Macaya, que eso de verdad me,
me revuelven el estómago. Ya que estamos viviendo, pero también quería preguntarle a Claudio, ¿qué se siente hoy día estar al frente, conversando, con parte de partidarios de ese conglomerado que los trataba de pacos asesinos y que además se tapaban los ojos, diciendo ¡ay, que... verdad! Esa les era los ojitos, que no solamente ocurrió acá, ocurrió en Perú, ocurrió en todos lados se tapaban el ojito, los weones. ¡Ay! Verdad, se me había olvidado, verdad. Las personas estaban siendo torturadas, inventando, por ejemplo, lo que tú decías, lo de Baquedano, y hoy día estás acá, en una entrevista, en donde los partidarios de esas personas que trataron pésimo a los carabineros... Y sí, pues, ¿te acordás que hice las marchas violentas del rechazo? Que al final eran extremadamente ordenadas, que siempre era el mismo trayecto, se hacían en lugares poco violentos, la cuestión del golf, ¿cierto? Y claro, empezaban a gritar algunas cosas de... ¿cómo era? No me acuerdo cómo era el cántico, fui una pura vez, así que... porque soy de la quinta región. Pero el punto está en que los medios de comunicación se agarraron de eso. Mira, aquí vienen los nazis, aquí vienen los fascistas. Y agarraron a Seba Izquierdo, ¿cachai? Le dieron una entrevista tendenciosa. Y empezaron a hacer una persecución legal a Izquierdo. Todavía me acuerdo toda esa época, ¿eh? Impresionante cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años. Y esas cosas que fueron tan emblemáticas como que van pasando ahí a la historia. Impresionante. Solamente a ellos, también a los militares. El mismo presidente Gabriel Boric le gritaba a los militares en la calle. Y el ministro Grau, hoy día, que sigue siendo ministro, era uno de los que textual decía: pacos asesinos y criminales. Criminales, Chile tiene todo el derecho de odiarles. Sí, mira, es un poco incómodo, pero yo opto por el diálogo, porque... Un agente de diálogo, un agente de paz. Ahora se llaman agentes de diálogo, ¿no? ¿Agentes de diálogo le pusieron ahora? ¿Sabes por qué? Porque las fuerzas políticas tienen que... Esto fue un problema... Verdad, güey. Mira, qué bueno como aquí van y mueven un poquitito las aguas para que emerjan los recuerdos. Ahí en ese momento fue el asunto de la PSU, que después, gracias a esa tontera, ese boicot, la modificaron para que se convierta en la PAES, y también estuvo la prueba de transición universitaria también en un momento, y ahí estuvo todo lo de este compadre, se me fue el nombre, pero este desgraciado que fue después a estudiar a Valdivia, si no mal recuerdo, que tenía tenía un papá antropólogo, que no pesaba menos que un paquete de cabritas, pero toda la gente lo pescaba. El chanfro, muchas gracias. Qué bueno que hay gente atenta ahí con los nombres en la punta de la lengua, muy bien. El Víctor Chanfro. Y boicotearon la PSU, le cagaron la oportunidad de postular a miles de personas, impresionante. Y ahí toda la gente celebrando, oh sí, qué bacán. No, sí. Ay, impresionante lo que se tuvo que vivir como sociedad. Y aquí la izquierda haciéndose la lista como que nada de eso ocurrió, nada de eso pasó, todo eso fue un constructo social, estaba inventando, son fake news. No, sí, fue solo percepción. Es una alteración de la percepción de la realidad, eso es lo que dice la izquierda. Nosotros somos buenos y detergentes, sigan votando a nosotros, que nosotros les traemos la paz. Les traigo amor, como decía el señor Burns. Se le acaba la droga, y una vez que se le acaba la droga, dice: en verdad les traigo peste, odio, muerte y destrucción. Y lo transformaron en un problema policial. Nosotros cumplíamos un rol que sale en la Constitución y las leyes. Nosotros no íbamos a Plaza Italia o a defender la moneda o a defender el Congreso Nacional o donde fuera. Por cuenta propia, nosotros íbamos comandados. Nosotros nos manda un gobierno, lo manda el Estado de Chile. Carabineros depende del Estado de Chile, no los gobiernos de turno. Por lo tanto, la labor que hicimos, y yo lo he dicho siempre, fue una labor excepcional. Mira, en una crisis como esta, como ocurrió en Colombia, en Ecuador, la policía la disparaba a matar a los manifestantes. Aquí. Y como dice Remendo Sampo, y todo esto pasó con la mariconada de Chile Vamos de no apoyarlo nunca en ese tiempo. No lo olvidemos nunca, totalmente. Totalmente. Eso es lo que hay que recordar siempre con Chile Vamos, y por eso no hay que darle más poder a esos compadres. Porque en cualquier caso de que ocurra un desmadre como el que pasó el 2019, no podemos tener ese nivel de no oposición, de gobierno, sí, porque en ese momento era un oficialismo. No se puede tener esas personas en el poder, no se puede. De verdad que no. Carabineros no dio muerte a ninguna persona, cero. Carabineros no dio muerte. Pudiendo haberlo hecho en el sentido cuando... Después que terminaban los eventos en Plaza Italia, nosotros nos íbamos a las poblaciones, me tocó Villa Francia. Aquí Carabineros no mató a nadie, el ejército mató a 5 y 5 en defensa propia. Y en ese tiempo, cuando salieron los militares a la calle, murieron como 30 personas, 30. Y esos 25 extra, porque 5 fueron con conflictos con militares directos, los otros 25 murieron aplastados, quemándose,
cayendo de alta de alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas víctimas fueron provocadas por los simios. Y después, ¿para qué hablar? Pues esa gente que botaba poste y le caía en la cabeza, un montón de uno que se cayó ahí en una cuestión eléctrica, porque habían destapado una lesera, y así, suma y sigue, un montón de muertos provocados por estos simios, que duraron meses. Y ahí pasa piola, nadie lo recuerda. ¿Sí? Ni siquiera dio para que fueran mártires, porque eran matados por ellos mismos. La hormiga, me tocó allá en la Florida, y nos disparaban con armas de fuego de alto poder. Había uno que estaba filmándose, hacía un stream, mientras disparaba carabinero su pistola, mientras lo estaba disparando. Y los otros con balines de goma, insisto, con carro lanzagua, y estos compadres con armas. Modificaba la pistola esta de bengala para convertirla en armas reales y dispararle a los carabineros. Pero no, pues eran seres de luz, eran luchadores sociales, presos políticos después. Por supuesto que sí. Y nosotros nos defendíamos con agua y con gas. En la Plaza Italia misma, en un día viernes, nos lanzaban 150, 200 molotov. Es una cuestión de loco. Yo nunca en mi carrera, yo estuve, como les dije, 27 años y 12 en el orden público. Eso que está diciendo Crespo cuando estaban afuera de las comisarías, ¿se acuerdan? A veces noches completas atacando comisarías como si fuera literalmente un campo de guerra. Y toda la gente lo encontraba sumamente normal, extremadamente normal. Nunca lo había visto, jamás. Una cantidad exuberante de bombas molotov. Yo estaba al lado de las dos carabineras que quemaron, se les quemó la cara a las dos. Y ella, en la desesperación, con el fuego, porque una molotov es un acelerante. Y como a veces le echan aserrín o arena, se te pega el cuerpo y no se apaga. Entonces ella se les quemó el rostro. Una de ellas pidió el retiro, pidió la baja, porque no pudo soportar la presión de haber sufrido una situación tan extrema como esa. Entonces cuando hoy día nos criminalizó, y sobre todo la izquierda nos criminalizó, pero hasta decir basta, porque nosotros éramos los que teníamos que ser refundados. Aquí dicen, ¿y se acuerdan cuando apuntaban con láser a los helicópteros? Eso es para irse preso en Estados Unidos. No solamente a los helicópteros, sino que a los vehículos en general. Y también recuerden cuando estaban en Plaza Baquedano y impedían que llegaran carabineros. Y había un tipo que había muerto antes, había muerto varios minutos antes, y lo llevaron al centro de Plaza Baquedano para después echarle la culpa de que no llegó el socorro por culpa de carabineros. A ese nivel de bestialidad llegan estos desgraciados con tal de impulsar el relato de que carabineros era asesino. ¿Sí? Echándole la culpa de alguien que había muerto antes. Impresionante lo que llegaron a hacer estos tipos. Y todo eso, insisto, validado por las fake news que salieron desde la prensa tradicional. Por fortuna, y eso hasta el día de hoy lo recordamos todos los que estuvimos en ese tiempo metidos, por fortuna existen las redes sociales, porque fue la primera vez en la historia de Chile, y probablemente de Occidente, en que estos países pudieron dar contradiscurso en tiempo real. Generalmente cuando ocurre la revolución, el contradiscurso ocurre después. Como lo que pasó con Francia, que 100 años después se supo lo de la Vendée. 100 años después. 100 años. Imagínate, nosotros en tiempo real, al minuto, podíamos ver las dos versiones. Eso, gracias a las redes sociales, se pudo lograr, y gracias a eso esta cosa no escaló más. Porque si no, estaríamos para el loli, así, terriblemente mal. Fue una cosa, pero impresionante lo que se logró con esto. Así que trabajo hormiga, no pagado... Y de a poquitito se logró. Y ahí ahora logramos retener algo de estabilidad. Pero imagínate cómo hubiera podido escalar sin la red alternativa. La reflexión final que yo hago, que ojalá nunca más pase esto en Chile, en primer lugar. Ojalá nunca más. El otro día escuchaba con mucha rabia como el senador Núñez dijo que si en el Congreso no se aprobaba lo que ellos querían, iban a llamar a la revuelta popular de nuevo. Entonces, insisto, si hay una segunda revuelta, tal vez no con la fuerza del 18 de octubre, pero una segunda revuelta, los carabineros no van a hacer nada. Yo también creo eso, o sea, ¿cuál es el sentido para salir a defender a la sociedad civil si les trataron como les trataron? Y ahí, ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir una guerra civil. Y con esto quiero cerrar. Mira, estuvimos así en una guerra civil, yo lo digo con conocimiento, porque en Plaza Italia los tipos destruyeron todos los negocios, los destruyeron, los saquearon, los quemaron, todo, no se salvó ninguno, excepto la fuente alemana. Cuando yo no tenía dónde sacar... Dicho sea de paso, la fuente alemana esa creo que al final igual tuvo que cerrar, pues. La trataron de mantener a flote todo lo que pudieran, pero al final la cerraron y se fueron a otro lado. Complicado todo el asunto, ¿no? Complicado, porque como dice Crespo, la probabilidad de una guerra civil, porque ya no vaya a tener en quién escudarte, es bastante alta. Por eso, insisto, es súper delicado en quién confiamos para el próximo periodo presidencial. No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que tenga un discurso claro y tenga las herramientas necesarias para ejercer el Estado de Derecho cuando corresponda. Sí, tipo Dina, como la Boluarte, ¿ya? Tiene que ser como la Boluarte. Ahí hay que ver qué pasa. Saquear, para sacar cosas, para hacer barricadas, ¿sabes lo que empezaron a hacer estos tipos? Empezaron a entrar a los departamentos particulares de la gente que vivía ahí. Y una vez, un episodio muy corto, estábamos procediendo, estaba la escoba, y
Yo estaba en Burlé, cerca del Parque Bustamante. Ahí estaban construyendo la Universidad de Chile, que hoy día ya terminó, creo, la construcción. Y una persona me hace seña, me dice, venga, carabinero, por favor, acérquese. Yo me acerco y me dice, entre, yo vivo acá. Fíjate que yo entré a la casa, un departamento que estaba en primer piso, y decía, yo vivo acá, y entró una turba y me sacó todo. La habían dejado como si fuese una mudanza. Los luchadores sociales, dejaron en pelota literalmente una persona honesta. Bueno, todos eran gente honesta ahí, los que estaban en esa zona, en la zona cero, como les gusta decir a algunos. Todos eran gente honesta que perdió todo algunos. Y tuvieron que vender a precio huevo, arrancar. Los más valientes se quedaron resistiendo por meses ese agobio. Y me imagino los problemas para dormir. La misma Vivi que está ahí, que aporta generalmente el canal, estuvo ahí en esa zona céntrica. El mismo... mucha gente, el Feña también, el Feña con el que participamos, con el Ricky, también estuvo cerca, un montón de personas que lo vivieron ahí in situ, impresionante, como que yo he pasado después cerca de esa zona y quedó hecho bolsa, impresionante lo que tuvieron que aguantar. Nada en su departamento, y el comedor, el living, los muebles, los cuadros y sus cosas, y estaban en la esquina, en Arturo Burlé, con el Parque Bustamante, en una hoguera, y me dijo, esas son mis cosas. ¿Qué hago? Me preguntó. Y me miró, y yo lo miré, yo quedé con una impotencia tremenda, porque no le voy a mandar una patrulla, yo no cojo una denuncia, porque yo en esa rubro que yo... La otra cosa es que aparte de que estos luchadores sociales estaban saqueando casas para hacer sus barricadas, también estaban destruyendo las aceras, ¿por cierto? Y después más lo que se quejan de que hay poca inclusión, pobrecitas las personas en silla de ruedas, la gente con muleta, y estaban literalmente destruyendo lugares que estaban hechos específicamente para ellos. Sí, para que puedan transitar libremente por las alamedas, como les gusta decir ahí, desde Allende en adelante. Ellos destruyeron el espacio público, literal. Privatizaron el espacio público, como una vez dijo el Seba Izquierdo. Yo estaba en Fuerza Especial y no cogemos denuncias, sino que yo le dije, señor, yo le voy a mandar una patrulla en la noche para que le baje una denuncia, pero el tipo que iba desesperado. Y yo estábamos conversando con él y llega mi patrulla y me dice, mi comandante, vámonos, nos están encerrando, nos van a matar. Y tuvimos que seguir arrancando de las turbas, porque así era. Entonces, hoy día, y perdón que me alargue un poco más, nos han hecho pebre a nosotros. A mí me han tratado de asesino, yo nunca he matado a nadie, de criminal, de quería estar en la cárcel. Y estoy en un juicio, yo estoy, tengo que enfrentar la justicia, yo lo voy a enfrentar como corresponde. Pero, ¿cómo crees que vas a salir de eso? Complicado, complicado. Y eso quería tocar, como ustedes están hablando, Jave, que a mí también Jave me mandó un Twitter a mí. ¿Qué te dijo? Que el flamante ex carabinero coloca una empresa de seguridad y este criminal le hace un daño a Chile, me puso. Ah, se lo mandé a Pasita, se lo pueden poner después. Oye, a nosotros nos trataron de culpables desde el día uno, sin haber juicio. Mi juicio todavía no parte, y no, ya soy culpable. No solamente eso, sino que lo desvinculaban de la institución de carabineros. Ya este mismo Yañez, es cierto que más lo que huevean, de que, ay, qué pobre víctima y todo, no defendió a carabineros cuando correspondía. Cortita, pero igual toda tu crítica, tú disparaste más de 170 veces, se te acusa de haber dejado ciego a una persona, Gustavo Gatica. Sí. Estás explayando mucho en torno a los entornos, valga la redundancia. Sí. Me parece bien, porque hay un entorno de guerra en ese momento, sí, complejo. Yo entiendo que las fuerzas carabineras están bien preparadas. Comparto tu punto de vista. ¿Cuál es tu autocrítica? Disparaste más de 170 veces y parece que no estaba pescando este compadre de izquierda. No estaba pescando de que lo atacaban con molotov, con armas, con piedras grandes, con rodamientos, con ondas, ¿cierto? Me parece que no estaba poniendo atención. Parece que pensaba que estaban ahí en un parque y este llegó a disparar. Estaba toda la gente en el parque disfrutando, viendo el sol. Acostado, ¿cierto? Viendo la luna, las estrellas, y de pronto, o sea, el sol, dije, y las nubes, ¿cierto? Y de pronto llegan los malísimos carabineros en un tanque a disparar a todo el mundo, po. Esa es la visión que tiene idealizada de las marchas pacíficas este compadre. Y le hace falta de verdad un entrenamiento distinto. Pero ¿cuál es tu autocrítica? O sea, disparaste muchas veces, dejaste a una persona ciega, no, sí, has matado. Es que no tenía que disparar, pues tenía que ir como un agente de paz a dar besos y abrazos a la gente que la atacaba con molotov. Esa era la solución, ¿ya? Ay, pero quiero saber cuál es tu punto de vista. O sea, es re fácil echar la culpa al empedrado, sí, pero no, sí, ¿cuál es tu punto de vista también? Entiendo, mira. Lo has pensado tantas veces, me imagino. Sí, claro. En primer lugar, el hecho de haber dejado a una persona ciega todavía no está comprobado. Yo estoy... Nunca has hablado con Gustavo, ¿no? No. Ya. De hecho, la mayoría de la gente que perdió la vista fueron personas que perdieron la vista debido a rodamientos. Eso está archi recontra demostrado. Por el tamaño del impacto en sus ojos. Sí, eran rodamientos, bolones grandes. No es necesario porque nosotros, mi defensa, creemos lo contrario. Ya. Lo que nosotros ocupamos en ese entonces, la escopeta, los balones que fueron después polémica, hasta que se suspendió, ¿no es cierto? Yo soy un usuario de la escopeta. A mí me entregan los elementos y me lo entrega el Estado. Son fiscales. Son fiscales, me lo entrega el Estado a través de carabineros. Yo ocupo lo que el Estado me entrega. Si la escopeta, o sea, si la munición tenía partículas metálicas o dañaba más de lo que debía haber dañado, eso no es problema mío, del proveedor y del Estado. En este caso,
aquí volvemos al símil con los médicos. Imagínate que van y le entregan un bisturí a un médico que venía X, por X motivo no había sido desinfectado como correspondía, ¿cachai? No había sido mantenido de forma aséptica como corresponde. Y de pronto va a hacer corte y infecta la herida. ¿La culpa es del médico o del que el del proveedor que le entregó la herramienta, en este caso el bisturín? ¿Sí? No es del médico, el bisturín venía contaminado, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Crespo, o sea, no puede echarle la culpa a Carabineros por un arma, una herramienta que se le entrega desde el Estado para mantener el Estado de Derecho. Es como lógico, pues, bueno. En fin. Ese tipo de brutalidades son las que se dejaron de tener en cuenta el 2019 y hasta, incluso hasta la fecha, yo creo. Carabineros, ¿entiendes? Y lo que tú dices, en esos combates urbanos, recuerda que ese día, que fue el 8 de noviembre, que fue uno de los días más violentos de Santiago, quemaron la Universidad Pedro Valdivia, la quemaron completa. Sí. Nosotros no sabíamos si había gente adentro. Fíjate que una vez yo fui al 21 de mayo cuando se celebraban los dos eventos el mismo día y quemaron una farmacia y murió un trabajador adentro. Está bien, pero ¿cuál es tu autocrítica? Sí, déjame. Y dale con la cuestión. Había otro que murió por tratar de ir a quemar un líder. Estoy casi seguro que era un líder. Fue el día siguiente que lo saquearon y fue a quemarlo. ¿Sí? A quemarlo. ¿Por qué sí? Porque quería quemarlo. Porque las empresas malas, malísimas, no podían seguir existiendo. Y cuando lo estaba quemando, se murió. Se quedó atrapado y murió ahí. No, me equivoco. No murió quemado. Estaba tratando de quemarlo, estaba subiendo un peldaño alto y se cayó y se murió. Eso fue el día siguiente de una mañana. ¿Y cuál es la autocrítica ahí? Pues si el loco estaba cagado en la cabeza y quería quemar un supermercado porque sí, ¿cuál es la autocrítica? No sé, pues más centros asistenciales, dejar presa a la gente loca, no sé, pues no sé qué otra cosa se te ocurre. Pues no sé si la culpa es de Carabinero. Contextualizar. Mi autocrítica es que este problema se transformó en algo policial. Y tú podrías haberme dicho, ¿sabes qué? Disparaste mucho. Ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros. 300 tiros, 8. Y yo justifico cada disparo. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos otro elemento. Porque cuando les decían los taser, no, pobrecito, les puede generar un paro cardíaco a la gente que tiene marcapaso. Pobrecito, no vaya a ser que le dé un patatún a una persona que está tratando de matarlo. Por supuesto. Y aquí dice Piñera, debía haber mandado a arrestar a los políticos que justificaban la guerra civil. Cada vez que un periodista dice autocrítica, deben entender culpa, totalmente. Y claro, eso cuando te dicen la autocrítica, dentro de la jerga de izquierda, significa tú, pecador, tienes que aceptar tu culpa. Pues bueno. Tu culpa es defender tu vida, por supuesto. Lo ideal hubiera sido que se hubiese dejado matar Crespo y la gente a su cargo. Pregunta de autocrítica. ¿Sabes qué? Yo, mi autocrítica que me hago hoy día, porque yo trabajé herido, vendado, me pinchaban en la enfermería para que pudiera soportar el dolor. Infiltrado, sí. ¿Sí? Infiltrado. Yo, mi autocrítica, ¿sabes lo que digo hoy día? Yo debería haberme ido con licencia médica y que quemaran todo eso. Porque yo digo, yo hice las cosas bien. Yo trabajé conforme a lo que los protocolos señalan. Fíjate que cuando, en el 2006... Sí. Espérate un poquito. Tú me dices que tu autocrítica es haber metido una licencia médica, sí. ¡Pum! Me voy para la casa y que quemen todo. Sí. Lógico, pobre. Lógico. Totalmente, de hecho yo, ustedes pueden ver los videos, la gente que es miembro, que ahí están todos los videos antiguos, yo lo dije en el 2019, lo que aquí tiene que hacer Carabineros con el poco apoyo que está teniendo es dejar suelto todo y dejar que estos simios hagan lo que quieran y ver hasta dónde se aguanta, pues, porque llega un punto en el cual la gente va a pedir a gritos que se tomen medidas extremas porque ya no hay solución a este vandalismo que hay. Si siguen con los carabineros así como disparo al blanco, prácticamente tiro al blanco, obviamente lo único que están haciendo es dilatar esto. Se está dilatando mucho. El ideal era que ocurriese algo parecido a lo que pasó en Colombia, donde la misma sociedad civil fue a frenar con armas a los violentistas que estaban ahí tratando de destruirlo todo. Que eso fue el primer intento, porque recuerden que en Colombia hubo dos. Hubo uno que ocurrió de forma espontánea, me gusta esa, me da risa la palabra espontánea, ¿cierto? Liderado por las FARC, en la zona cercana a las FARC, y ahí los civiles, con armas fueron a repelerlo. Creo que abatieron a 5 y se paró el deseo, ahí porque los mismos ciudadanos sabían que tenían que pararle los carros. Y después el otro, que cuando subieron los impuestos y salieron libertarios a justificar la protesta social, que cómo es posible, no pueden subirnos los impuestos, está justificado protestar, y ahí quedó la escoba. La misma escoba que quedó acá. Y lo mismo que pasó acá con los libertarios que salieron con un cartelito, queremos baja de impuestos en la famosa marcha del millón de personas. No puede ser que los libertarios siempre se presten para validar este tipo de estupideces, pero bueno. Démosle de nuevo. Sí, ¿sabes por qué? Mira, quemaron 20 estaciones del metro. Pero eso lo deben seguir pensando ahora mucho, ¿eh? Tú en Carabineros, seguro. Porque como los trataron, es lo mínimo. Es la realidad, ¿sabes lo que pasa? Cómo los trata la justicia, cómo los trata la izquierda. Perdón, sí.
Yo me defiendo también solo. La derecha, no te olvides que era el gobierno anterior. Sí, dale. Yo me defiendo solo. Yo pagué mi defensa. Estoy pagando la defensa. Yo tengo 14, 15 peritos. Me gasté más de 160 millones de pesos. Lo que yo tenía. Bueno, personal. Personal. Mi suegra, que está aquí presente, me ha ayudado. Qué terrible. Le doy las gracias porque un abogado, los peritos y los peritajes es carísimo. Es carísimo, una cuestión de loco. Yo, insisto, yo trabajaba para el Estado. Yo no trabajaba para mí. Yo nunca protegí a alguien que yo conocía. No fui a cuidar a mi casa, ni una tía, ni nadie. Si yo protegía a gente civil. Oh, dicho sea de paso, ahora que dice esto, que trabajaba para el Estado, trabajaba para todos nosotros, lo que ocurrió de eso es que mucha gente se dio de baja y se metió a trabajar como guardia de seguridad privado. En otras palabras, literalmente lo que ocurrió fue privatizar la seguridad de Chile. Algo que era entregado por carabineros para todos los ciudadanos pasó a ser algo entregado para privados, ¿sí? Que es lo mismo que pasa en los estados fallidos tipo México, ¿sí? Donde los narcos tienen controlada la población y solamente los privados tienen guardia de seguridad 24/7 que les permiten transitar de forma medianamente segura. Exactamente lo mismo es lo que se generó debido al 2019. Y eso, insisto, va a ir creciendo en el tiempo, te lo he firmado. Y ese día que tú te refieres, que, porque yo hago una autocrítica, fue uno de los días más salvajes. Fíjate que... Yo creo que la pregunta per se es penca, la que te acaba de hacer Leonardi. Porque te pregunta cuál es tu autocrítica. En el ejercicio de tu función que te mandata la Constitución Política de la República del Estado de Chile, que te autoriza a ti a ejercer el legítimo ejercicio de la fuerza pública para defenderte de, no Blanca Paloma, Leopurati, delincuentes. Delincuentes de primera línea que lo que querían era matar a carabineros con bombas Molotov. Esos perdigones de metal no los disparaba a carabineros, ¿sabéis que los disparaba? La primera línea. O sea, ¿y sabéis que los vendían los mismos ambulantes que andaban metiendo esas cuestiones? A estos compadres, a carabineros de Chile, y se lo digo con todo respeto y cariño porque siempre lo he defendido en todo momento y lo voy a seguir defendiendo, lo que quería hacer la primera línea y lo que se... No, ahí... Bueno, está bien lo que está diciendo Pancho Rego, pero no eran perdigones, eran rodamientos, unos bolones de acero, ¿ya? Porque cuando tú dices perdigones se confunda que lo que estaban disparando los carabineros eran perdigones, ¿cachai? No, eran rodamientos lo que usaban las primeras líneas con onda, y onda bien grande. Y hay videos de eso, todo lo pueden buscar. Celebraba tu sector político del Frente Amplio, Camila Vallejo, Carol Caliola y todos esos compadres que hoy día son gobierno, era matarlos, pacos, asesinos y criminales. Eso escribía el ministro Grau, compadre. Sí, ministro de Economía hoy día en Chile. Lo que querían era refundar a carabineros, eliminar a carabineros. Celebraban cada vez que los golpeaban. Llamaron a quemarlos. Yo vi en Santiago Centro, sí, compadre, a mí no me cuesta ningún cuento. Yo vi que los carabineros placentales estaban intentando defenderse de esta turba de delincuentes que saquearon cuanto comercio ya establecido. Y lo que hicieron estos muchachos de carabineros de Chile fue dejar a sus familias de lado, a sus hijos de lado, a sus mujeres de lado, a sus hermanos de lado. Y después de repeler a toda esta manga de delincuentes, ahí donde se iban a la población a vivir donde estaban con su familia. Yo tengo carabineros, a los que estoy apoyando hasta el día de hoy, que tuvieron que salir de sus casas porque los iban a funar y los buscaban. Tengo carabineros como... Eso que dijo recién. Eso que dijo recién de que lo iban a buscar y lo funaban, recuerden que un desgraciado filtró los datos privados de todos los carabineros de la institución, de todos, donde vivían, los nombres de las personas, todo. Y empezaban a hostigar a los familiares, a los hijos, a todos, en la escuela de los carabineros. Imagínate, con ese antecedente, ¿quién va a querer meterse en la institución de carabineros? ¿Quién va a querer meterse en la institución de carabineros? Y ahora la gente se queja, hoy falta dotación de carabineros, hoy porque tan poca gente se inscribe. Habría que estar loco, po. Habría que estar loco o amar demasiado la institución para meterse en estas circunstancias, después de lo que pasó. Una moto que a sus señores tuvo que salir porque lo querían matar, compadre. Tengo tres carabineros que hoy día me hablaron de Punta Arena para agradecerme porque en el programa de ayer yo dije que yo había salido absuelto, una sentencia absolutoria de la Corte Suprema. Injustamente condenado. Entonces, me vaya a perdonar que me enchuche esta pasada, que yo sé que soy bueno a machucharme. Pero a carabineros los hicieron mierda. Y no fue toda la población chilena. Fue un sector con nombre y apellido. Fue el Frente Amplio y el Partido Comunista. Fue la izquierda radical chilena. Fueron los que saltaban y le decían paco, asesino y criminales. Y así como decían puta maraca pero nunca paca, hoy día no han sido capaces ni siquiera de pedir disculpas. Yo sé que represento a miles de chilenos. De hecho sí. Y aquí, como dice Clau, los que apoyaban con esta especie de letón reunían fondos para poder pagar los abogados de los carabineros porque no tenían ningún tipo de ayuda. Recuerden que habían sido desvinculados de la institución, no podían trabajar, eran perseguidos, eran hostigados, estaban muchos de ellos en prisión preventiva. ¿Y de dónde sacaban plata? Muchas veces eran los sostenedores del hogar, no había de dónde cresta sacar la plata, los millones de pesos que se requería para la defensa. Y cuando se logró hacer este teletón y se logró juntar el dinero para ayudar a la institución de carabineros, la prensa de izquierda, ¡ay! Oh, ultra fascista, ultra derechista, ayudando a los malos malísimos de carabineros. ¿Y qué había que hacer? Quitarles todo derecho a defensa alguna para que se fueran directamente a la cárcel, eternamente, 12 años como quieren colocar la Crespo. Imagínate, y eso que es reciente, insiste, reciente, no han pasado ni siquiera 5 años de eso, y van y tienen la tupé los de izquierda a decir que un debate bizantino, la de la Pergentili. ¿Cómo va a ser bizantino si está ocurriendo ahora, caché? Ahora mismo están los carabineros siendo perseguidos, ahora, en fin, sigamos. Que no millones de chilenos, cuando le digo a carabineros de Chile,
Gracias, muchachos, por habernos salvado de esta turba, porque sí, fue un golpe al Estado. Y si Chile se salvó, no fue por los políticos, fue por Carabineros. Bajo tu gobierno. Juan Pablo, Juan Pablo. No puedo dejar pasar algo que comentaba Claudio porque ha faltado la verdad, y me sumo a lo que decía Francisco Rego, porque efectivamente la Universidad de Chile, el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, realizó una investigación y comprobó que los perdigones que utilizaron Carabineros solo contenían el 20%, o sea, un quinto, para que usted en la casa saque la cuenta. El 20% era solo de goma, el resto eran minerales o metales de alta dureza que penetran, ¿sí? Solo esto lo comento para dejar súper claro. Pablo, pero, a ver, déjame... El Hospital Salvador, en la Unidad de Trauma Ocular, solicitó a la Universidad de Chile, porque es una entidad seria, que realizara la investigación. Insisto, la mayoría de las personas que realmente perdieron la vista, en uno o dos ojos, los que perdieron los dos ojos creo que fueron 7, los que perdieron uno fueron alrededor de 20 y tantos, tenían heridas por rodamiento. Sí, por rodamiento, eran bolones grandes, se notaba en su ojo. Y es concluyente, muy claro, dice, al ser más duros que la goma. Ay, verdad que habían dicho que le echaban ácido a la agua, se me había olvidado eso de los... Sí, verdad, po. Los guanacos que tiraban agua con ácido, ¿verdad que salieron con esa tontera? Po. ¿Verdad que sí? Provocan más daño y penetran en el cuerpo. Si fueran balines con más estructura de goma, solo rebotarían y dejan un hematoma, que es lo que debiera ser un balín, por eso no es una bala. Sin embargo, estos perdigones que ocupa Carabineros de Chile penetran y pueden producir la muerte. Penetran y pueden producir la muerte, imagínate. Imagínate, ¿cuántos muertos generó Carabineros? No, si... Insisto, cada vez que vean un izquierdista, un frente amplista, decir, no, yo no fui, militar a la calle ayer, ¿cachai? Acá nosotros queremos que se mantenga el Estado de Derecho, somos pacíficos, sigan votándonos por nosotros, unidad por Chile, miren que estamos colocando copigüe, chichichilelele, por favor recuerden estas cosas, que esto no ocurrió hace 5 años, esto lo está diciendo ahora, ¿cachai? A día de hoy, esto es desgraciado, la famosa autocrítica es nula. Totalmente valida lo que pasó en ese tiempo y lo que está ocurriendo ahora de la persecución de Carabineros. Por eso nunca más izquierda. Y eso incluye a Chile Vamos, porque los Chile Vamos son cómplices de esta persecución sistemática a Carabineros de parte del Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Sí? Nunca más Chile Vamos hacia la izquierda, nunca más. Pero que los por compró, lo tanto, por lo tanto, yo solamente ejecuto. Tú delante, hace un minuto atrás, decía, yo trabajaba para el Estado. Bueno, esto también, al final de cuentas, estos perdigones, hay personas que compran esto, claro, que saben perfectamente lo que compran, lo que producen, y por lo tanto, no pueden. Y dale con que los Carabineros compran eso, si eso le llega desde arriba. Y aquí dice Marjorie que renueva su membresía por 20 meses. Mira tú qué fiel, muy bien. Dejar un hematoma no puede ser la consecuencia, para alguien que quiere matar a otro. Y dañar la infraestructura del país es completamente absurdo. Dejar un hematoma no puede ser la consecuencia para alguien que quiere matar a otro y dañar la infraestructura del país. Es completamente absurdo. Me imagino que lo que quieres decir con eso, Marjorie, es que se la sacaron barata, ¿cierto? Se la sacaron barata porque a la hora que hubiese actuado la sociedad civil y hubiese actuado como ocurre en otro lado, probablemente como mínimo le hubiesen crucificado a esta gente que está destruyendo hogares, que está destruyendo infraestructura crítica, que está destruyendo templos, que está destruyendo lugares, universidades. Incluso atacaron hospitales, porque recuerden que en el norte atacaron un hospital, un CEFAM, si no me recuerdo. Imagínate, a ese nivel de bestialidad. Ni siquiera en la guerra te permiten atacar hospitales, es un crimen de lesa humanidad, pero estos primeras líneas atacaban hospitales. Y ahí pasaba libre, ¿no? Si son incidentes aislados, marchas pacíficas con incidentes aislados, mientras hacían crímenes de guerra. ¿Sí? Y claro, o sea, insisto, si la sociedad civil se hubiese articulado como corresponde, más allá de lo que fue el chaleco amarillo que ocurrió acá en Reñaca nomás, que se articularon un poco y fueron apuntados con el dedo por toda la prensa. ¡Oh, mira los fascistas que quieren defender su hogar! ¡Mira tú qué malos que son! Siento que no hicieron nada, simplemente era un postureo nomás. Y después los compadres tomaron represalia y destruyeron Reñaca, pues. Y ahí fue cuando pasó lo de COVID. Insisto, si fuera un país civilizado esto no hubiese ocurrido. No hubiese ocurrido. Pero para llegar a ese nivel de degeneración tuvieron que pasar varias décadas de cagarle el seso a las juventudes, pobre. Miles de horas lavándole el seso a estos tipos. Y después la gente decía, no, si esto no se vio venir. Esto no se vio venir, hay que volver al 17 de octubre del 2019 y ahí todo va a estar bien. No, ¿cachai? No va a estar bien. Porque la cagada en la cabeza la siguen teniendo esos tipos. Ese 30% fiel a Gabriel Boric sigue ahí. Y un 30% de la población es harto. Son varios millones. No hay que ningunear eso. Ojo.
Carabineros decir, yo salgo a la calle sin saber lo que tengo. Los perdigones, me imagino que no es Carabineros, eran perdigones, eran mortales, eran fatales. Claudio le va a responder, Claudio. Insisto, yo lo dije. Hay una controversia tremenda con ese estudio. ¿Y qué hace Carabinero? Está el general Mario Rosa. Dice, vamos a mandar a hacer estudios a otro instituto. Fue mandaron a España, a Estados Unidos y a la USACH. ¿No es cierto? Esperaron que llegaran los estudios complementarios y todos dijeron lo mismo. Bueno, aquí dice Yerko que con Vicentino no se refiere a una conversación de antigua, de algo que ocurrió hace tiempo, sino a algo que es inútil. También es mal aplicado, ¿pues? ¿Cómo va a ser inútil hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo? Ahora mismo está ocurriendo esta persecución de Carabinero. ¿Sí? No tiene ningún sentido ni en ambos casos, en ambos casos. No, no hay justificación para una palabra mal utilizada. 20 gauchos, 80 metales. Y más encima, esto también se quedó después establecido, los perdigones de goma en las policías mundiales tienen una salida, velocidad de salida de 270 metros por segundo. Estos superan la velocidad de salida a 370 metros por segundo. Por lo tanto, la ciudad es una munición supersónica. Y eso es gravísimo. Pero ahí la responsabilidad no es de los usuarios. La fiscalía nos persiguió a nosotros en forma muy dura. ¿Quién es responsable ahí, perdón, para entender? La Carabineros de Chile, o sea, el Estado. Y el Estado tiene, la Carabineros tiene una entidad que se llama Dirección de Logística. Correcto, que compran. Y ellos son los que compran, hacen análisis y después te pasa el IDIC, que es del Ejército. Le hacen pruebas y cuando ya están autorizadas, pasan al servicio. O sea, se demuestra que Carabineros sabía que iban a matar a la calle. Ay, compadre, porfiado. Porfiado, weón, porfiado. Pues ahí tenía el 30% fiel, po, weón. Ese 30% fiel, el arbolito, el que cree que Gabriel Boric lo está haciendo la raja. Eso es lo que piensan, po. Para tenerlo claro, ¿ya? Tener claro ese 30% es lo que representa. Porque al final es lo, eso. Lo primero que hay que decir aquí. Son perdigones, son balas. No nos perdamos. Feliz cumpleaños, Harry Seldon, ahí con dedicatoria para ti este lindo directo de análisis de Crespo. Espero que lo disfrutes. De hecho, me acuerdo, ella que está diciendo gracias muchachos, gracias totales cuando estaban quemando a Carabineros en el norte, en ese vehículo que le incendiaron y están los carabineros dentro, gracias totales. Algunos decían, todavía me acuerdo. Por supuesto queremos estar del lado carabinero, reformándolo, porque lo que nos ha dicho Claudio esta noche refuerza en un 100% lo que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, Claudio Crespo, ex teniente coronel, ha reforzado. Lo que el programa de gobierno del presidente hoy día, Gabriel Boric, lo dijo en un montón de oportunidades. Hay que reformar Carabineros de Chile ahora. Por lo tanto, si utilizan balines que decían que eran de goma y no provocaban muerte, eso es mentira. La Universidad de Chile... No mataron a nadie. No mataron a nadie. Dale con que mataron personas. Lo demostró y hoy ha quedado muy claro. Al empate. No mataron a nadie. Hay cosas que me llaman la atención. Lo primero, Leporati usa una palabra que me encantó. Al menos reconoce que los hechos de esa oportunidad, y se lo dice a Claudio, pueden revisarlo en el video para que nadie después diga que estoy inventando palabras. Ocupa la palabra guerra. Esa misma que se le criticó tanto al presidente Piñera, de que estábamos en una guerra. Y él lo reconoce, Leporati. Segundo, está muy bien Juan Pablo, pero lo que dice el programa del presidente Boric dicta bastante la realidad respecto de lo que se ha hecho Carabineros. Ustedes llevan 3 semanas intentando mandarle mensajes al director general de Carabineros, al general director de Carabineros, le han estado mandando mensajes incluso a través de programas de televisión pidiéndole la renuncia. Y pidiéndole la renuncia además por un delito cuya extensión, tú la conoces bien, es bastante cuestionable porque es omisión de haber impedido que hubiese gente como Claudio en la calle. Claudio, yo quiero preguntarte un par de cosas, porque la verdad es que a veces irrita un poco escuchar a los mismos que gritaban lo que gritaban, ¿no? Primero quiero preguntarte, te voy a hacer 3 preguntas para que las puedas responder en una, pero primero, ¿qué se siente? Para que la gente lo pueda percibir en la casa. Y aquí dice, lo que están buscando es que convertir a Carabineros en la PDI, en una PDI 2.0, que sea principalmente asociada a los políticos, ¿cierto? Porque eso buscan. ¿Y para qué? Para privatizar 100% la seguridad, po. O sea, que ya no sea algo para todos, sino que para los elegidos. Para los elegidos, los protegidos de... No olvidar esta fuga de pruebas, esta desaparición de las pruebas que comprometían a Jadwe. ¿Cómo se pierden esa evidencia, esas grabaciones? Y hasta el momento nadie perdió su puesto, no pasó nada. Ahí se perdieron las pruebas más importantes del caso Jadwe y listo, no importa. Sigamos adelante. ¿Cómo es posible, cachai? Ese tipo de cosas solamente ocurren cuando hay una policía politizada. Obviamente hay que tener ojo con eso que quiere hacer la izquierda.
quitarse todas las trabas de encima para tener el poder absoluto. ¿Qué se siente cuando tú estás enfrentado, por ejemplo, en Baquedano en ese momento? ¿Qué se siente cuando tú tienes una turba de esa naturaleza enfrente tuyo con los pocos hombres con que tú tienes? ¿Y cómo la enfrentas? ¿Pero qué sientes tú en lo personal? Segundo, quiero preguntarte si las reglas de uso de fuerza que hay hoy día y que se están discutiendo en el Parlamento, me imagino que conoces si toda esta locura que presentó el gobierno hasta hace pocos días atrás de que las reglas de uso de fuerza tenían que tener enfoque de género, había que gritarle mari mari con puché al que tenía ahí al frente para saber si era indígena, había que preguntarle si era una minoría sexual, ¿te parecen ¿qué te parece la regla de uso de fuerza y qué pasa con ella? Obvio que es una ridiculez, pues. No es que ni siquiera preguntarlo, pero ya, veamos qué dice. Y por último, digo, es una pregunta que no es menor. Tú eras un agente del Estado. ¿Dónde estuvo el apoyo de la oficialidad de la época? ¿Y si ha habido apoyo de carabineros o no también hacia ustedes? ¿O si ha habido apoyo también de otros organismos del Estado? Bien, mira, la primera pregunta. Lo que sentíamos, porque yo fui... 12 años estuve en orden público. Yo trabajé en la Araucanía, en el conflicto mapuche, como capitán. Fui jefe de fuerzas especiales. Trabajé en marcha, en Valparaíso, estuve en Santiago. Y o nada. Literal estuvo donde las papas queman en todos los casos. En todos lados. Nada se asemeja a lo que vivimos durante este periodo. Entonces, bueno, a tu pregunta, cuando tú me dices qué se siente cuando venía una turba a atacarnos, yo tenía 10 carabineros, sentíamos miedo. Miedo. ¿Sabes por qué? Al linchamiento. Y fíjate que a mí me tocó trabajar con muchos carabineros que eran de menor gradualidad, obviamente, y eran algunos, porque como esto era tan masivo, trajeron gente que estaba recién egresada, rellenando para tener mayor dotación. Y yo de repente... Era masivo el ataque a carabineros porque lo importaban, pues lo llevaban en buses. Yo todavía me acuerdo cuando llegaban buses completos, los vi en vivo y en directo, llegaban buses completos a Viña del Mar desde Santiago. Una hilera de buses, como 5 o 7 buses, repletos de personas, que luego dejaban la cagada en Valparaíso, en Viña y Reñaca después. Se picaron, porque no puede ser que Reñaca se mantenga tan lindo, tan ahí, tan ordenadito, y tenemos la cagada en Valparaíso. En Valparaíso le hicieron bolsa, pero pedazo. Hasta el día de hoy están las muestras de lo que hicieron en Valparaíso. Después no les bastó con Valparaíso, se fue a Viña. Y después no les bastó con Viña. Y cuando pasó esto de los chalecos amarillos que salían a proteger y resguardar Reñaca, se fueron directamente a Reñaca. Y todo eso coordinado por redes sociales. Y toda la gente que decía, no, si eso son fake news, están las pruebas de que por redes sociales se coordinaban. Por Instagram, incluso por videojuego alguno. Se coordinaban. Iban y decían, ya listo, vamos a Reñaca, vamos a dejar la caca. Iban. Después iban. Sí, en fin. Realmente tenía cabros jóvenes que cuando venía la turba encima, ¿sabes lo que hacían los carabineros? Sacaban la pistola. Y yo le decía, no, sal de acá, y lo sacaba más atrás, porque uno que disparaba, se producía aquí el estruendo de disparar todo y hubiesen habido 20, 30 muertos. Y aquí dice, me agrada tus análisis aunque voy con Pedro Pool. Está bien si vas por Pedro Pool, el punto está en que con 20 millones de votos nulos no se llega a la moneda, ¿ya? Lo que generalmente la gente pro Pedro Pool vota nulo, ¿cachai? Y quiere voto nulo en municipales, voto nulo en las gobernaciones, voto nulo en las diputaciones, voto nulo en las senatoriales, y Pedro Pool presidente y te lo arregla todo. Con esos 20 millones de nulos se arregla todo Chile, ¿cachai? No basta con una persona, no basta. Ni con Johannes Kaiser tampoco basta. Hay que saber que hay que tener personas afines a nuestra idea para fortalecer la discusión. No basta, ¿cachai? Es importante la batalla de la alcaldía y gobernaciones. Es súper importante. Por eso no hay que restarse. Eso. La segunda pregunta. El uso de la fuerza. En ese tiempo regía una circular sobre el uso de la fuerza. Era una circular, ni siquiera es ley. Sí. Y sabes que la circular es súper clara. Tiene 5 niveles de uso de la fuerza. Y ahí estábamos en un nivel 5. El nivel 5 es arma de fuego. O sea, potencialmente letal. Y nosotros estábamos autorizados para usar armas de fuego. No usamos nunca un arma de fuego. Solamente gases lacrimógenos, agua de los lanzaguas y las escopetas famosas que con el tema de la munición. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos día a la justicia y le decimos a los fiscales, o la defensa le dice al fiscal, mire, el carabinero está en el nivel 4 del uso de la fuerza, no. ¿Sabes lo que dicen los fiscales? No había riesgo para el carabinero. No correspondía usar la escopeta porque no había riesgo. Entonces yo le digo, usted está mirando un video, está analizando una escena en un video donde no se perciben las piedras, porque ahí los tipos volaban la resortera. ¿Cómo se llama la fiscal que usted fiscal Jimena Chopa. No más preguntas. Pancho Rego. Te juro que he calmado. Y pido disculpas si me altero un poco. Es mi naturaleza. Sobre todo cuando atacan a carabinero. Y le quiero preguntar muy tranquilamente a Juan Pablo. Si tú fueras carabinero, ingresaste a una institución por compromiso con la patria. Probablemente una vocación familiar, porque las familias de carabineros son de padre, hijo, abuelo. Es tradicional, lo mismo que el ejército. Y te ves enfrentado a una azotada pseudo-revolucionaria, delincuencial, en muchos No pseudo-revolucionaria, era revolucionaria. Término.
donde básicamente tú tenías un grupo, que es tu pelotón, de 30 personas, que son tus carabineros, son tus amigos, son tus familiares, son tus camaradas, son los compadres con los que hasta te hacía dentro de la cuca, porque realmente no podías salir, y así es, no podías ir al baño porque si salís te matan. Si tú fueras carabinero y estás en Plaza Italia, que es lo que vivimos millones de chilenos que vivimos en la región metropolitana y en particular los cientos de miles que somos santiaguinos y que nos tocó ver en carne propia cómo nos reventaban la ciudad. A mí me tocó ver a dos cuadras de la Comisaría de Fuerzas Especiales, en San Isidro, un poquito pasado Marín, grupos de compadres que llevan 12 de la noche a tirarles piedras, de la nada, solamente para bulearlos, para despertarlos, 3 de la mañana, y a todos los vecinos. Si tú fueras carabinero y llegan estos 3.000 compadres, no a dialogar, no a conversar, no a ponerse de acuerdo, no a consensuar, a querer matarte, ¿cómo te defiendes? Francisco, con besos y abrazos, según un progresista promedio, me imagino. Los agentes de diálogo. Pregunta a mí si tiene al frente una persona que estuvo 30 años que era viral. Mira, güey, la respuesta que da, po. Mira la respuesta que da, ¿cachai? Mira, mira, desde New York, po. Desde New York es el tipo de respuesta que se da a una pregunta tan clara como esa. Yo odio hacer dinero y quiero saber tu respuesta. Porque yo no tengo idea, nunca he tomado un arma, nunca lo haría, no voy a caer en esa trampa. Pregúntale a mí. Mira, mira la respuesta que da, po. No, si la otra persona tiene que ir con besos y abrazos a defenderse de piedras, molotov y armas, incluso. Corto pulsante, disparos de pistola, estas pistolas bengalas modificadas para disparar armas letales, etcétera. No, sí, no, se han mandado a hacer. Estos son los arbolitos, pues este es el 30%, es el 30% que ahora dice yo no fui, que militar a la calle ayer. Queremos todo para que se restablezca el Estado de Derecho. Y cada vez que se puede, se vota, se modifica esta ley de usurpaciones, porque es lo mismo el que defiende su casa que el que se la quiere quitar. Están tratando de ponerle todas las trabas con la rufa a la ley de Nadine Retamal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está. Aquí está. Toda la esencia del pensamiento de izquierda que apoya a Gabriel Boric. Y que está ahí y que va a seguir ahí una vez que Gabriel Boric se vaya. Y por eso hay que tener ojo con el próximo gobierno. Por eso hay que tener ojo con el próximo gobierno. No es llegar y votar cualquier persona, sino va a tener el poder real para establecer el Estado de Derecho cuando corresponda, cuando la izquierda ataque, porque va a atacar. Es claro que va a atacar. Tiene acá un ex cobarde. Y te lo digo en tu cara, cobarde. Mira, yo quisiera hacer una reflexión de que este debate, que probablemente tiene un tremendo rating, tiene un gran rating, probablemente de lo más alto en el último tiempo en Sin Filtro, por el testimonio doloroso que nos entrega Claudio. Yo creo que esto forma parte del fracaso de la política en Chile en los últimos años, porque yo también he escuchado con el mismo sobrecogimiento a Gustavo Gatica, que quedó ciego. Ya ambos son jóvenes, pero insisto, ¿fue atacado por un perdigón o fue atacado por un valiente goma? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón que tenemos que hacernos todos. Son chilenos y nosotros en algún momento, yo represento una generación que intentó dejar atrás esta situación del enfrentamiento de civiles y militares. Y recuerdo el discurso de Patricio Aylwin el año 90 en el Estadio Nacional, que plantea: Chile le pertenece a todos, a los civiles y a los carabineros, a los militares. Entonces, ¿Qué tonta la que está diciendo? ¿Cómo convivimos y dejamos atrás las secuelas del año 2019? No se pueden dejar atrás, no se pueden dejar atrás, porque cientos de miles de chilenos lo perdieron todo, personas que abandonaron el país y no van a volver nunca más, se fueron para no volver, con sus capitales, dicho sea de paso, y los narcos que se apoderaron de varias comunas de Chile. Es impresionante, yo fui a la sexta región, como te digo, y fui a visitar a mi familia, y la cantidad de narcos que hay en algunas zonas de donde yo vivo, impresionante la cantidad de narcos que hay, impresionante. La narcopirotecnia, pero así, al lado de y yo tengo varios parientes ya, y yo he visitado todas las casas, y lo impresionante la cantidad de narcos que había. De hecho, hubo un intento de asesinato justo los días que estuve, así, al ladito, muy cerca. Impresionante cómo cambió la vida de todas las personas. Impresionante. Todo eso no sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo por culpa de lo que pasó en el 2019. Entonces, aquí esta división ya quedó. Lo importante es sacar lecciones de eso. Y la lección de eso, que nunca más votar izquierda, nunca más darle el poder, nunca más. Y eso incluye a Chile Vamos. Nunca más darle el poder. Si es que queremos recordarnos de esto para el futuro, ¿cachai? Eso, es la única lección que se puede sacar de lo que ocurrió. Porque así, como existió Primera Línea, que yo no voy a defender, porque pertenezco a otro tipo de izquierda. Otro tipo de izquierda que es co-gobierno con los que validaron toda esta cagap. Tipo de progresismo. El sábado subsiguiente había 500.000, 1.000.000 de personas en movilizaciones mayoritariamente pacíficas en Plaza Italia. Y tenemos que acostumbrarnos a que eso pueda existir. Y que Carabineros no se vea envuelto en situaciones de represión, donde ocurren estas situaciones y enfrenten la gravedad de la...
del drama que tú estás viviendo y muchos otros carabineros, como la gravedad del drama que ha vivido Gustavo Gatiba y otras víctimas de la represión. Yo quiero terminar, que además, déjame terminar. No. Está diciendo puras pelotudes. Esto se complementa con otro problema, de que Carabineros de Chile, Investigación, el sistema judicial y todo Chile enfrenta fenómenos nuevos de delincuencia, el sicariato, el secuestro, el robo con violencia extrema. A eso debiésemos estar dedicados para proteger a los chilenos y poder superar. Yo quiero. No saca nada con decir eso si estás validando la persecución de carabineros. Porque, insisto, estos compadres utilizan menores de edad. Cuando estén persiguiendo a menores de edad, armados hasta los dientes, y tengan que abatirlos, porque cuando están armados con armas letales tienen que ser abatidos, ¿qué va a pasar? Pues van a salir estos mismos izquierdosos a hacerlos pebre, pues. Si está demostradísimo en este panel que la izquierda no hace la autocrítica que tanto les gusta a ellos, pues. No les gusta. No quieren asumir la cagada que se mandaron. Ni lo van a hacer tampoco. Solidarizar contigo, pero también reconocer de que aquí hay víctimas que sufrieron durante el estallido y que forma parte del esfuerzo que tiene que hacer la política en términos de acuerdo, de resolver los problemas y que no volvamos a vivir esta situación. En otras palabras, estaba liando todo esto de indultar a los delincuentes y darles pensiones de gracia el resto de su vida porque fueron víctimas del sistema opresor, como se le ocurre haberle atacado a las pobres víctimas, porque eran luchadores sociales o presos políticos. Pasita, necesito ir a hacer las menciones, Claudio, si quieres esperemos un poco acá, hago las menciones, muchachos, se me pasó el programa volando. Muchas gracias al equipo de producción, a la gente que está en vivo directo. Emanuel, por favor. Y después voy contigo, diputado. Impactante el testimonio de Claudio. Estaba escuchando muy respetuosamente el debate porque, bueno, entiendo la complejidad y la delicadeza que implica para el pueblo chileno este suceso. Y simplemente, con humildad, quería compartir una reflexión, como digo siempre, tristemente, por parte de alguien que viene del futuro, ¿no? Y tengan cuidado con este tipo de cosas, con este tipo de juicios, como el que se le hace hoy a Claudio, porque la ola de delincuencia, la ola de criminalidad que en la Argentina se desató para terminar desencadenando en convertirnos casi en un narcoestado, no sé si algunos son conscientes de lo que está atravesando Rosario, la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, fue justo. Yo creo que lo que dice Dana ya es correcto, de que Rosario está tomado por los narcos y todo, pero nosotros tenemos a la parte de la Araucanía, Temucucú, sobre todo, tomado hace rato. ¿Y para qué hablar de lo que está pasando en Iquique, Alto Hospicio, todo ese tipo de zonas que están prácticamente tomadas por los narcos? Vamos a ver qué sucede ahí, pero yo creo que no está en el futuro, como dice Danan. Yo creo que no es tan futuro lo que está relatando. Justamente esta cultura de condenar a las fuerzas por castigar a los delincuentes. Hubo un caso... Lo mismo que ocurre acá. Acá ocurre exactamente lo mismo. Sí, no hay diferencia en eso. Muy conocido en la Argentina, que fue el de Chocobar, que le disparó a un delincuente que acababa de dejar casi al borde de la muerte a un turista canadiense y fue condenado por haber defendido a este turista que agonizaba. Tengan cuidado con eso, porque la cultura de defender al delincuente y condenar al policía o al soldado o al carabinero, en este caso, que hace su trabajo, lleva inevitablemente al caos. También quiero destacar la doble moral que hay en estos casos, porque cuando lo hace la izquierda, como por ejemplo fue en el caso de Maduro, después salen los Mujica de la vida a decir que los ciudadanos no deberían ponerse al frente de las tanquetas, delante de las tanquetas, ¿no?, para no ser aplastados. Entonces tratemos de analizarlo con la cordura que esto merece. Una última reflexión, yo no sé quién escribe el guión de Sudamérica, pero evidentemente... Evidentemente no es muy original y repite el mismo guión para todos lados, sí, totalmente de acuerdo. Es el mismo equipo de producción, porque yo escucho a ustedes hablar del golpe blando de 2019, que hay que decirlo, fue un golpe blando. Nosotros en la Argentina lo vivimos en diciembre de 2017, fue otro golpe blando. Fueron 14 toneladas de piedras arrojadas en la plaza del Congreso para intentar derrocar al presidente Macri, y también se hicieron los mismos inventos y se hablaba de desaparecidos y de torturados, y se utilizó el caso de un muchacho que se había ahogado para inventar que lo había desaparecido gendarmería, que sería algo similar a lo que son acá los carabineros. 52 peritos, tanto del Estado como contratados por la familia, consideraron que este muchacho se había ahogado. Nunca había habido desaparecidos, nunca había habido desapariciones forzosas, nunca había habido tortura, nunca habían llevado a nadie al sótano de la ESMA en el periodo democrático de entre 2015 y 2019. Y nuevamente la izquierda también cayó la boca cuando en el año 2020 el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner sí desapareció a, por ejemplo, Luis Espinosa, a Facundo Astudillo Castro, a Florencia Magali Morales, a Franco Marangüello, a un sinfín de ciudadanos que fueron torturados por las fuerzas represoras del Estado y por los que la izquierda no levantó la voz jamás. Diputado Araya. Yo solamente quiero hacer dos puntos. Creo que es importante. Ojo ahí, ojo a lo que te está diciendo. O sea, la izquierda con el poder para hacer y deshacer es peligrosa. Y yo por eso, cuando te sale toda esta cosa de lo valledor, yo igual digo ojo, ojo. Lo mismo que decía Johan en el otro programa Sin Filtros. Ojo con darle más atribución a la inteligencia artificial, control facial, control de cuentas bancarias, secreto bancario, todo el asunto. Darle tanta herramienta al gobierno me parece sumamente peligroso. Recuerden que quedan 2 años de gobierno todavía y no sabemos si el próximo gobierno va a ser de izquierda o de derecha. No está 100% claro.
porque Johannes Kaiser va por joder. Y si sale Matei y gana esa primaria, después no sé si yo estaría muy contento votando a Matei para que no gane la izquierda. No sé. Yo al menos no estoy dispuesto a mamarme un Piñera 3. Porque son Matei. No gracias. No gracias. Sobre todo con lo que estamos viendo. O sea, este panel de izquierda que no entiende nada, que valida todo lo que pasó el 2019 y lo va a seguir validando para siempre, y va a seguir propiciando el mismo tipo de ataque, si es que están las circunstancias revolucionarias para ello, tengan claro que sí. Yo no sé si estoy dispuesto a mamarme un Piñera 3, no gracias. Importante que, a pesar de lo que ha dicho Claudio, nosotros no nos perdamos una cosa esencial. Durante el estallido social se violaron derechos humanos en nuestro país. Es una cosa que está acreditada por el sistema internacional, y creo que es importante que tengamos eso y no dejemos que eso quede como flotando y se reescriba que aquí todo fue normal. Primero. Y segundo, esto fue un estallido. Sí, hubo violación de derechos humanos, sobre todo de carabineros. Por supuesto que hubo violación de derechos humanos de personas que fueron atacadas sistemáticamente, tanto por la prensa como por el Poder Judicial, como por los mismos delincuentes. Ellos sí que vieron sus derechos humanos violados. El estallido social que un sector de la izquierda quiso apropiarse y decir que eran los líderes de la gente de la calle, el estallido social era el malestar acumulado de Chile por distintas injusticias. Yo creo que ese análisis que se hace y dicen como que el estallido social es del Partido Comunista es una mentira. El estallido social, ¿quién vio a un dirigente político de verdad encabezando una marcha? La gente lo echaba a patadas a todos los que se... No todos, solamente los que estaban con la bandera del Partido Comunista, pero los que estaban con bandera indigenista, feminista, ecologista, vegana, de todos los movimientos había y por haber, las permitían todas. Y el Antonio Arroyo tiene un video súper bueno sobre eso, que muestra una foto. Y más encima, que ¿recuerdan esa foto que salía a la Plaza Baquedano? Con toda la gente ahí, todos los simios encima con las distintas banderitas, menos la chilena, por supuesto. Pero estaban todas las banderas, todas las diversidades, ¿cierto? De este movimiento rizomático. Y ahí tú te das cuenta que están todos los movimientos de izquierda articulados antineoliberales. Todos. Y el principal de todo era el de la CAM. Ese era el principal de todo. Fueron a sacar fotos, iban rodeados de gente que los protegiera, sacaban la foto y salían arrancando. Porque los chilenos y chilenas no querían ningún político. Y eso fue el riesgo que yo quiero valorar hoy día, que se hizo un homenaje al presidente. Da igual si eran... Y esto es lo mismo que dije ayer. Esto va a complementar exactamente lo que dije ayer. Si tú te pones toda tu energía en atacar el comunismo, permites que la izquierda se escude diciendo que ellos no son comunistas. Claro, no son ni izquierda ni derecha, no son comunistas, pero te avalan todas las políticas de izquierda. Y dicen que Gabriel Boric, pucha, había que votar Gabriel Boric por responsabilidad democrática. Ese es el principal problema de enfocar toda tu energía en combatir el comunismo. Yo sé que ya está bien, hay que combatir el comunismo y todo, pero es más profundo que eso, es una idea de izquierda, ¿sí? Son ideas radicales de izquierda que se remontan incluso a los jacobinos, son liberales igualitaristas, de los más brutales, que quieren acabar con las esencias, ¿sí? Quieren anular la esencia y que solamente el concepto defina lo que las cosas son, nada más. Eso. Ese es el problema principal que tenemos. Y mientras no se entienda eso, vamos a estar encerrados en esta tontera todo el rato y la izquierda va a seguir renovándose y cambiando su discurso, como el manifiesto que leímos ayer de la socialdemocracia, que al final es un voladero de luces, porque al final que no ser woke, siendo que todas las posturas que dicen ahí son woke. Queremos dejar de ser woke, pero venga la ONU, venga la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos ser nacionalistas, pero venga la democracia internacional y la colaboración internacional para enfrentar peligros globales. Y dicho sea de paso, ayer se me pasó que la socialdemocracia está buscando un elemento que una un elemento que una, al mismo tiempo que te promueve toda esta diferenciación indígena, de sexo, de orientación sexual y todo. Y bueno, el tema que une es la escatología, pues. Oh, se va a acabar el mundo, denos el voto a nosotros porque nosotros los vamos a salvar del cambio climático, por favor, si no nos votan a nosotros nos vamos a morir, ¿sí? ese es el tema unificador. Pero en ese paso, a salud reproductiva, es decir, aborto, que haya matrimonios que no sean capaces de generar herencia, descendencia, etcétera, 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 etcétera. En otras palabras, abolir al ser humano, disminuir la población de la especie humana. ¿Sí? Ese es el tema central. Mientras tanto te meten todo el cuento de Girardi con la inteligencia artificial, el transhumanismo, toda la tontera, ¿cierto? Hay que ver, yo al menos no le daría ni un solo voto a ese centro izquierda que está tratando de lavarse la cara y renovar su imagen, no, ni un voto para ellos. A lo más con mucha cueva, votaría por Amarillo y aquellas personas que fueron por el rechazo siendo de izquierda con el costo que significó. Más allá ellos que Chile Vamos, porque al menos los de izquierda no tienen tanto problema en abrazar ideas de derecha porque ellos no les pueden decir que son pro Pinochet o que son pro dictadura, porque ellos fueron, entre muchas comillas, víctimas de eso. ¿Cachai? Entonces tiene esta cosa autoflagelante que tiene Chile Vamos. Por eso se le da un poquitito más de voto confianza, aunque sean bacheletistas algunos. Pero eso. Sigamos. Este Piñera, que a pesar de todas las diferencias que yo pueda haber tenido políticamente con él y el juicio que yo tengo, él tuvo la claridad de darle una salida institucional a esa grave crisis. Y además no quiero dejar de empatizar con lo que ha pasado con Gustavo Gatica.
Y yo valoro muchísimo la valentía de Claudio, que está acá dando su versión. Yo espero que haya justicia en Chile y se acredite los hechos. Creo que el Consejo de Defensa del Estado esté con 5 abogados significa que este hecho es grave. Que la justicia determine, yo no me quiero transformar en juez de eso, pero lo que me parece que es inaceptable es que nosotros acá queramos hacer tabla rasa y decir que no hubo violaciones de derechos humanos. No hubo como en la hubo en el tiempo de Pinochet, pero en el estándar actual se violaron derechos humanos durante el estallido social. Claudio. Mira, yo discrepo contigo enormemente. Cuando hablan de fallos judiciales o estas violaciones, supuestas violaciones de derechos humanos, yo no lo veo así. ¿A quiénes se les violaron los derechos humanos? A los carabineros se les violaron los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que el orden público fue tan trastocado que no fue posible restablecerlo. Nosotros nos quedamos refugiándonos cerca de la iglesia carabinera, que después la quemaron. Y estas primeras líneas venían a atacarnos. Fíjate que un dato súper importante, como lanzaban tantas piedras, porque era una nube de piedras, se autolesionaban entre ellos mismos con fuego amigo. Y todo esto terminaba en el Hospital Salvador. Y ahí vivían agentes del INEH en El Salvador tomando denuncia por personas que estaban heridas. Y claro, carabineros. Y 4.000 denuncias, 4.000 querellas contra carabineros, 4.000. Lo mismo que pasó ahora, ¿cierto? Con todas estas personas que tenían las pensiones de gracia, algunos no tenían ni heridas, nada, absolutamente nada. No eran pensiones porque hubiesen perdido alguna extremidad, algún ojo, nada. Simplemente porque, ay, no sé, me dieron un coscorrón durante las manifestaciones del 2019. Por estar quemando, no sé, una iglesia, una universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante, impresionante. Pensión vitalicia, toda su vida. Pagada por todos nosotros. Y lo otro que tú dijiste sobre Gustavo Gatica, yo soy inocente en ese caso. Y que la justicia ojalá haga un fallo imparcial, que no se tire para ningún lado porque hay una justicia ideologizada, lo vimos con el juez Urrutia. ¿Tú crees que los fallos del juez Urrutia...? Él no es un juez, es un activista. Aquí dice, yo compré el libro, Javier dice, yo compré el libro de G3, Sonido y Traición, y está acuático, lo recomiendo totalmente. Yo también lo quiero comprar, tengo que juntar las luquitas, pero vamos que se puede. Me compré uno que recomendaron ayer, ¿cachai? Y no trato de comprar uno o dos libros máximo, pero dependiendo cómo están las donaciones del mes. Pero sí, también quiero comprarlo, aunque dicen que ya no dan abasto con las ventas. Están vendiendo una cantidad brutal de libros después de todo lo que pasó con Crespo en Sin Filtro y en todos los programas en los que participó. Me parece excelente. Ojalá que la gente pueda ver esta versión de la historia. Es verdad, vestido de juez. No, es que no es un juez. Pero juez. No, él no es un juez. Esa persona le hace daño al juez judicial. Que termine Claudio. Él le hace daño al juez judicial. Pero el juez Urrutia es un juez. No, él debía sacarse la capa de juez, ir a buscar las puertas, ser candidato y ir al Parlamento. Todas las mañanas está sentado. Me da risa cómo tratan de sacarse los pillos, ¿cierto? No, si la fiscal Chang no existe, el juez Urrutia tampoco, el séptimo juzgado de garantía tampoco. Esos son constructos sociales, son fake news que levanta la ultraderecha. El bueno, séptimo pues, garantía de Santiago. El Claudio, activista. Muchachos, que te pide, me queda poco tiempo. Mira, perdón, lo voy a hacer muy corto. Yo estuve 430 días, 420 días preso. ¿420 días preso? Sí, en un centro de detención. No en mi casa, con régimen carcelario, con visita. Yo tengo un hijo que en ese tiempo tenía 2 años. Y me iba a ver mi hijo y mi familia, mi señora no entendía por qué yo estaba preso. Si yo fui un agente del Estado, de seguridad, de carabineros, yo hice correctamente mi trabajo. Y me tocó lidiar 2 veces con Urrutia, pidiendo mi libertad. Porque mi abogado pedía, ya cuando ya llevaba 6 meses, 8 meses, 10 meses, oiga, pidamos la libertad. 2 veces me tocó con Urrutia. ¿Sabe cómo me trataba Urrutia a mí? Me decía, usted es el gatillero, no me interesa. Usted es un eslabón de esta, el gatillero. Yo hablaba que el del tren de agua, que le han pedido el carcelario, por eso son los jueces. Yo te digo que Urrutia es un juez, y a mí me dejó preso. ¿Y sabe lo que? El argumento de toda la gente, la fiscalía, los jueces, el INEH, dice que yo era un peligro para la sociedad y debería seguir estando preso. Pero le da llamados telefónicos a los presos del tren de Aragua en las cárceles. ¿El problema, diputado? No, es sí, que... es que es brutal, güey. Es brutal. Y yo insisto que le estén pagando pensiones vitalicias a estos desgraciados, y que le hayan indultado y que hayan quitado las querellas contra seguridad del Estado. No, si se suma todo esto y después uno dice, ah, ¿por qué la gente no se inscribe en carabineros? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué los carabineros se están dando de baja o se están pidiendo licencias indefinidas? ¿Por qué? Obviamente que es por esto, pues. Por eso es importante saberlo, ¿cachai? Y debatirlo y tratarlo. Y ver cómo se remedia. No sé si va a poder tener solución. Probablemente una disculpa pública que nunca llegar de parte de la izquierda y de la sociedad en su conjunto, pero lo veo bastante difícil. Urrutia es juez. Está sentado el séptimo de garantía todas las mañanas. Entonces, yo creo que hay que cuidar. La fiscal Chong. Bueno, y la fiscal Chong. Gonzalo, hay que cuidar el INEH, porque el INEH dijo este año en su informe que en frontera se violaron los derechos humanos de los carabineros. Jaime. Y es muy relevante. Manzalecera que digan eso. Sí, da igual que digan eso ahora, si el punto era qué pasó el 2019. Estos compadres se activan. Buscan el evento, eso lo viene diciendo Roger Scruton hace rato ya en su libro, ¿cierto? De la nueva izquierda. Estos compadres se articulan en el evento, cuando está el evento y el momento revolucionario actúan, se articulan. Y eso fue lo que pasó con los medios de comunicación, lo académico, los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, una articulación en el momento adecuado para propiciar el golpe necesario.
ese tema, por eso cuidemos el NDH. Vean, ¿qué dijo Milo también? Déjame hacerte un punto, porque tú como que la pasada señalaste como que nosotros habíamos dicho que el Partido Comunista y el Frente Amplio habían articulado, organizado y orquestado el estallido. Y la verdad es que pruebas de eso no existen. Lo que yo tengo son declaraciones públicas, en las que yo me baso para sostener los que festinaban, los que celebraban, los que aplaudían, los que impulsaban la primera línea y los que celebraron y le hicieron un homenaje a la primera línea. En el Congreso, en el ex Congreso de Santiago. Siempre me voy a acordar de Salecer. Aquí están las primeras líneas, nuestros héroes, recibámoslos de pie con un aplauso y toda la gente aplaudiendo a esos desgraciados. Todavía me acuerdo. No, sí. Ay, es impresionante recordar esto, hacer escarbar ahí, escarbar un poquitito. No en el patio de la casa de algunos de estos cabros, no ha salido el presidente, no. En el Congreso de la República. Entonces, cuando yo te digo que hay partidos que tomaron posición política y festinaron con eso, eso tiene nombre y apellido. Y se llama Partido Comunista y se llama Frente Amplio. Yo no puedo decir algo más allá de eso porque solamente me puedo colgar de las palabras. Del puta maraca pero nunca paca, de una ex ministra de Cultura, del pago de asesinos criminales, de un ministro de Economía, del disolvamos a Carabinero de Emilia Schneider, o se nos olvida también. Entonces, Jaime, no caigas en eso, ¿ya? Porque lo que nosotros hacemos es una crítica política a la actuación. Si nos vamos a la justicia, yo no te puedo dejar pasar que un diputado de la República desconozca la autoridad máxima ejerciendo la jurisdicción que toca el artículo 76 de la Constitución Política de la República respecto de las causas civiles y criminales. Porque el juez Urrutia, que yo puedo decir que es un activista de izquierda, ¿por qué? Porque yo no soy ni diputado ni tampoco presidente. Entonces, no estoy limitado por el artículo 76 de la Constitución. Yo puedo decir lo que quiera de su fallo en virtud de mi libertad de expresión. El juez Urrutia es un juez activista de izquierda. Es un compadre que promueve los derechos de los delincuentes. Es un compadre que se autoatribuyó 13 causas de la primera línea para dejarlos en libertad. Es un compadre que en entrevista con la DWS señaló que en Chile se cometía terrorismo de Estado. Es un compadre que ha sido sacado de todas las causas que involucran a Carabineros. ¿Por qué? Por manifiesta animadversidad hacia la institución. Y a mí eso me molesta. ¿Pero sabes cuál es el problema, Jaime? Que sigue ejerciendo justicia porque toda la mañana llega el séptimo juzgado de garantía, pesca las causas y sigue actuando en contra de Carabineros. Se ha atribuido causas que estaban radicadas en otros tribunales para liberar a los del tren de Aragua. Dame un segundito. Mucha gente en el chat, miles de personas están preguntando por el libro Honor G3. Honor y Tradición, Revelaciones de un Carabinero traicionado por el Estado. Y aquí dice, ¿cómo se llama esa señora del Partido Comunista que hablaba en Venezuela, que decía que ellos articulaban todo? Florencia Lago se llama. Florencia Lago, para que la busque. Eso que decía, que no es verdad que esto es un movimiento espontáneo, sino que éramos todos nosotros que estábamos articulados en torno a una mesa de unidad social, que eran varios grupos que estaban articulados ahí. Y ahí tú tienes ese movimiento rizomático horizontal, po, donde no son comunistas, no están inscritos en el Partido Comunista, pero se articulan como un movimiento de izquierda que tiene un único fin, que acabar con el sistema neoliberal, po. ¿Sí? Que nunca saben qué es. Cuando le dicen socialdemocracia, le explota la cabeza. Porque casi todos ellos promueven una socialdemocracia en la europea. G3, Honor y Tradición, Revelaciones de un Carabinero traicionado por el Estado. Este lo pueden comprar desde Antártica, en la Feria Chilena del Libro. Chema. Busca Libre. Y también está en Amazon. Ya lo saben, si quieren apoyar a Claudio Crespo, G3, Honor y Tradición, Revelaciones de un Carabinero traicionado por el Estado. Ahí está. Maca. No, yo con todos los antecedentes que hoy día se han expuesto, especialmente lo que ha contado acá el coronel o ex coronel, comandante, Claudio Crespo, me gustaría saber, Juan Pablo, cuál es la autocrítica que hace la extrema izquierda, a la que tú representas, de su actuar frente a Carabineros cuando ocurrió la revolución de octubre del 2019. Porque le han hecho preguntas, han hablado de refundar Carabineros, que es lo que quieren, descarabezar a Carabineros, pero no has hecho ninguna autocrítica del actuar del conglomerado al que tú representas, del mismo ministro Grau, que ya lo hemos citado dos veces, que dijo que eran Paco asesino, que Chile merecía odiarnos y que eran criminales. Y así tenemos más declaraciones de varias personas del Frente Amplio. Entonces, me gustaría saber, incluso del presidente de Revolución Democrática, ¿cuál es la autocrítica que haces del actuar de la extrema izquierda frente a lo que hacía Carabineros en octubre del 2019? Primero te preciso que no soy de extrema izquierda, lo que tú mencionas. Eso es un error. No. Con todo lo que hemos escuchado en este directo y en ese mismo panel cuando fue el programa Sin Filtro, por supuesto que no quedó clarísimo que es de extrema izquierda este tipo. Y lo segundo... Pero eres de Frente Amplio. Sí, por eso precisa, porque dice extrema para izquierda. Para mí el Frente Amplio es extrema izquierda. No soy de extrema izquierda. Pero si ellos mismos dijeron que están en la izquierda del Partido Comunista, decíanse. De Frente Amplio. Perfecto, pero para precisar, para que no confundamos a la ciudadanía. Y para no confundir a la ciudadanía también, se cometieron violaciones a los derechos humanos. Lo dijo el diputado Araya hace unos minutos, y todo el panel lo comparte, y espero que el panel del Frente, y usted en su casa también. No hay dobleces, se violaron derechos humanos. Y cuando me preguntas por autocrítica, yo la autocrítica que hago, honestamente, es no haber impulsado más fuertemente una reforma a Carabineros de Chile. Mira, no, si estos desgraciados, insisto, estos desgraciados están en el poder, se mantienen ahí, el 30% que no se mueve, pase lo que pase, está ahí, ¿cachai? Esas personas siguen compartiendo oxígeno con nosotros en el país, van a seguir por décadas. Entonces, por eso no hay que ningunear esto y tomarse la ligera la próxima votación presidencial, ni las próximas alcaldías, ni las próximas diputaciones, ni senatoriales, ni gobernaciones, ni nada.
Estos compadres no pueden volver a tocar poder nunca más. Nunca más. Ojalá estuvieran presos. Pero no, no se puede, ¿cachai? Con la justicia que tenemos no se va a poder meter presos a estas personas. Pero, insisto, nada así. El votar nulo es una estupidez. Aunque no nos guste cómo ha actuado Republicano, si la única opción que te queda, no hay nadie del Partido Social Cristiano, no hay nadie de Unidos por Chile, Unidos, no hay nadie de Fuerza Nacional, no hay nadie de Alternativa por Chile, no hay nadie independiente de ultraderecha o Mega Plus. Si no hay nadie así, Republicano por último, pero no se puede votar ni por Chile. Vamos hacia la izquierda, nada, nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nada. No se les puede volver a dar ninguna cuota de poder a estos tipos, nada. Si tenemos esta proporción 70-30 en contra de ellos, se les podría aplastar a nivel nacional. Solamente hay que articular bien la fuerza, no dejarse engatusar. Si te colocan un Sichel ahí en Santiago, no, ¿cachai? Votar por Aldo Duque o por otra opción de derecha, pues no por Sichel. Lo mismo que con Cubillos, no votar Cubillos, tampoco por Belolio, no votar esos desgraciados nunca más. Para afuera. Que gasten toda la plata que quieran gastar, pero para afuera. Que requiere para que hoy día Carabineros de Chile tenga fortaleza y no hoy día estemos conversando Carabineros por los millones de pesos, miles de millones de pesos que han robado y por tener al frente acá a un ex carabinero que es un chivo expiatorio. Bueno, gracias Juan Pablo por decir la verdad, por mostrar el verdadero rostro del Frente Amplio, que cree que la solución era reformar a Carabineros y que no hacen ninguna autocrítica. No hacen ninguna autocrítica de la actual. ¿Tú crees que no es necesario? De la actual Frente a Carabineros. Macarena, ¿tú crees que no es necesario reformar Carabineros? Sobre la actual Frente a Carabineros. ¿Dónde balance? Si hay hablado toda la noche. Me extraño. Pero rápido, Marco Antonio. Sí, yo quiero hacer una autocrítica. A ver, preparados. Yo creo que hay sectores de la centro izquierda y también en la derecha, voy a hacerme cargo de lo que me corresponde, que no hemos sido lo suficiente claros en condenar y aislar a aquellos que reivindican la violencia como instrumento político. Es que es el punto, son socios, Fogón. Son socios, están compartiendo cama con aquellos que utilizan la violencia como método de acción política, que lo han dicho dos veces en el Congreso. ¿Cómo no les da asco y no se oponen directamente como oposición a esa izquierda? ¿Cómo es más importante mantener el poder y la plata y el dinero y los contactos que estar haciendo algo que es justo, que negarse a la violencia como método de acción política? Derecha, cada vez que alguien reivindica a Pinochet y la dictadura, no reivindica... Y dale con sacar a Pinochet. ¿Cuántos años han pasado desde que murió? Violencia independiente. Han pasado como cerca de 20 años, si no mal recuerdo, ¿no? Creo que murió como el 2006, 2005, ahí me pueden corregir en el chat, pero han pasado como 20 años y siguen con la tontera. Evidentemente la justificación que se dé. No quiero profundizar en eso. Quiero hablar de este panel. Cada vez que nosotros no somos claros en el estallido y en la visión de futuro que creemos de la construcción de este país, de no tolerar y condenar a aquellos que utilizan teórica y prácticamente la violencia, estamos fallando. Perdóname, Marco Antonio, ahora voy a hablar yo, porque ya he hablado suficiente. Señora, lo que usted ha visto esta noche es a Juan Pablo, un representante del Frente Amplio, sea extrema o no extrema izquierda, una persona que no tiene ninguna autocrítica. Porque este gobierno, que gobierna desde La Moneda, no tiene ninguna autocrítica respecto de lo que ocurrió el 18 de octubre. Y personas como Claudio son los que están pagando la irresponsabilidad de esta gente, la levedad de esta gente y la frivolidad de esta gente. Muchachos, nos tenemos que despedir. Totalmente de acuerdo. Buen cierre. No, sí. Este video yo sabía que iba a generarme un pequeño malestar estomacal, una úlcera pequeñita, esperemos que se pueda controlar, pero tenía que hacerse. Y va de la mano, insisto, con la contingencia, con todo lo que fue lo de lo valledor, con todo esto de militar en la calle ayer, de control, por favor, control, necesitamos seguridad. Y con este panel, o sea, con este panel de izquierda quedaron al descubierto en su totalidad, po. Ese 30% arbolito así piensa, y no va a dejar de pensar así. Van a pasar décadas y van a seguir pensando así. Y por eso, mucho ojo con las próximas elecciones. No dar el brazo a torcer y tratar de votar lo más derecha posible de aquí a las próximas elecciones. Y no UDI, con toda la corrupción que tiene, menos RN y Evópolis. Para afuera, todo ello. Nunca más. Eso. Vamos a ver, ojalá que sigan sacando más impresiones del libro G3, Honor y Traición. Está agotado en todos lados, por lo que he cachado. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Espero que le siga yendo bien y que pueda juntar más recursos para poder seguir pagando su defensa, que continúa. Muchas gracias a toda la gente que acompañó el directo, que hizo sus comentarios, que se unió al canal como miembros. Ahí vi algunos miembros que manda Flow. También la gente que manda Super Chat, Super Sticker o se une a Patreon. Espero que el directo les haya gustado y nos estaríamos viendo ya el domingo, yo creo el lunes. Eso, cuídense mucho. Chao.